Muy buenos días, a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le damos la más cordial bienvenida al primer día de la Cuarta Conferencia Internacional de Derecho Marítimo y Arbitraje. El día de hoy contamos con destacados especialistas quienes van a compartir sus conocimientos y experiencias. Aprovecho y agradecer a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma de LinkedIn del Instituto Peruano de Arbitraje. Le recordamos que pueden formular sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas a través de la plataforma Zoom o en los comentarios en la plataforma de LinkedIn. A continuación, le doy una muy cordial bienvenida a nuestro primer panel que ya se encuentra en la sala. El día de hoy van a abordar el tema Derecho Internacional y Derecho del Mar, Regulación de la Navegación Marítima. Tenemos el honor que nos acompañen los doctores Carlos Salinas, de la firma EMI Abogados España, el doctor Juan Manuel Rivero, de la Universidad ORT de Uruguay, la doctora María Victoria Zorrilla, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Y el día de hoy contaremos con la participación del doctor Carlos Cerdá como moderador de la mesa. El doctor es director de la oficina de San Simón y Dutch en Valencia, es especializado en Derecho Marítimo y Portuario, profesor de Derecho Marítimo y Portuario en distintas universidades de Valencia, ha impartido conferencias y ha escrito artículos en el ámbito de Derecho Marítimo y de la Náutica Deportiva. Ha participado en innumerables cursos, conferencias y jornadas, como seminarios y congresos en el ámbito de Derecho Marítimo en sentido amplio. Muchas gracias, doctor, por aceptar moderar este increíble panel. Les doy el uso de la palabra. Muchas gracias por tus tan inmerecidas palabras, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar con este panel dedicado al derecho internacional y la navegación marítima, ¿eh? En el cual, pues yo destacaría el derecho internacional y el derecho marítimo tienen dos convenios que les afecta muchísimo, que es el convenio de las Naciones Unidas, se conoció como Montego Bay, sobre convenio, o convenio del derecho del mar, que es el convenio que viene a regular como la parte administrativa de o lo que sería el derecho público de la navegación marítima. E incluso yendo algo más allá, como por ejemplo, es el que nos va a definir pues ciertos aspectos como las líneas de base, lo que son las aguas interiores. Luego, por ejemplo, nos define qué es lo que va a ser el derecho a la navegación por el mar territorial, el paso inocente, entradas y salidas en puerto. Es el que va a establecer un poco el marco para la jurisdicción de los estados en sus aguas. Y luego, pues, nos define que también que sean los derechos de los estados archipelágicos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, como la del Estrecho de Gibraltar, donde las aguas territoriales de uno y de cada país, cómo se resuelven todos esos conflictos? Afecta también a las cuestiones de gran importancia, por ejemplo, de como economía sobre el subsuelo, zonas económicas exclusivas, la zona, por ejemplo, el reciente conflicto que existe en España, por ejemplo, con las Islas Canarias y el descubrimiento de un monte subterráneo
que aun estando más allá de las aguas de la zona económica exclusiva española, pero resulta que al formar parte de la plataforma, entendemos que son aguas de aprovechamiento económico españolas. Ese es un tema que está ahí muy pendiente por resolver y junto con este, llamémosle superconvenio del derecho del mar, tenemos el otro convenio que nos afecta mucho, que es como navegamos por el mar, que es el que sería el Colreg o llamado RIPA, Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar. Yo de este convenio destaco siempre algo que me ha gustado mucho como navegante, y es aquello de que se entenderá que hay riesgo de abordaje desde el primer momento que se pueda considerar que hay riesgo de abordaje. Es decir, esto es una garantía para que entre en vigor y los buques se comporten conforme al reglamento, dándose pues, bueno, pues muchas situaciones muy complicadas, porque bueno, un buque que navega un rumbo, otro buque que navega otro rumbo, pues en principio es fácil las actitudes de uno u otro, ¿no? Pero ahí empiezan a entrar cuestiones como la maniobrabilidad. Dice, bueno, ¿y debe de cumplir exactamente lo mismo un buque de 400 metros de eslora frente a un buque de 50 metros de eslora? Sí, porque cada buque tiene su maniobra y deben de cumplir y comportarse conforme al reglamento. Bueno, y dicho esto, yo no quiero entrar más en estos aspectos porque me consta que van a haber tres ponencias súper interesantes relativas a todas estas cuestiones. Y de entrada empieza abriendo, digamos, como en España diríamos tarde. Yo estoy en estos momentos en Bilbao, en España, pero en Lima estáis en primera hora de la mañana, las 9 de la mañana, ¿no? Tenemos estas 6 horas de diferencia. Y bueno, entonces creo que Carlos nos vas a hablar sobre las reglas de la Haya Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Entiendo que esa es tu ponencia, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Venga, pues sin más dilación, pues yo. Bueno, quiero decir que, Carlos, no tengo tu currículum a la vista, no me lo han pasado, pero bueno, como te conozco bastante bien, somos buenos amigos, Carlos lleva bastantes años dedicado a esto del derecho marítimo, como tiene además este aspecto de joven, igual pues no le hago justicia diciéndole el tiempo que lleva, ¿no? Pero bueno, Carlos sabe muchísimo de derecho marítimo, sabe muchísimo de derecho mercantil. Ha estado muy metido siempre en cuestiones y es un gran defensor del arbitraje y del arbitraje fuera de Londres. También es otra de las cosas que siempre le he escuchado, ¿no? Y luego, además de dar clases tanto en la Universidad de Valencia como en diversos másteres, ha tenido siempre muy buenas intervenciones y ponencias también en el seno de la Asociación de Derecho Marítimo. Perdona, Carlos, estoy hablando de memoria y te estoy haciendo el currículum. Muy bien, Y gracias. también es autor de un libro muy, 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 muy útil sobre la ley de navegación marítima. Le decimos reciente aprobación en España, pero ya lleva 10 años, con lo cual ya empieza a tener sus primeras sentencias de nuestro querido Tribunal Supremo. Bueno, Carlos, sin más dilación, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, que se debe más a la amistad que a otras cosas, pero que agradezco mucho. También gracias al Instituto Peruano de Arbitraje. Y bueno, pues sin más dilación voy a comentar lo que venía a hablar. Pensando en el título de estas jornadas, Derecho Internacional del Mar, había pensado que podía ser interesante, sobre todo para nuestros oyentes menos especializados, el hacer una pequeña visión sobre cuáles son los tratados internacionales que existen sobre cargo claims, ¿no? Reclamaciones de carga. Los que nos dedicamos a esto, pues alguna vez vemos un abordaje, salvamento, tal, pero el día a día nuestro son fundamentalmente reclamaciones de carga. Lo que yo sí que he visto de las reuniones internacionales donde he participado es que normalmente todos somos muy tributarios de donde actuamos como abogados. Pues en España sabemos cuál es la regulación española,
los países que están regulados por las reglas de Hamburgo saben cómo funcionan las reglas de Hamburgo, los que están con las reglas de La Haya saben cómo funcionan las reglas de La Haya, y las reglas de Rotterdam, que no han entrado en vigor, pues son unas grandes desconocidas para gran parte de los prácticos en la materia. Entonces, me ha parecido interesante pues hacer una pequeña revisión muy somera de qué tratados internacionales hay y cuáles son las distintas posiciones que existen en derecho comparado. Los tratados internacionales que hay son las reglas de La Haya, BSPI, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Y luego, las situaciones en las que se encuentran los distintos países pues son muy diferentes, porque hay países que son firmantes de las reglas de La Haya, pero no de las reglas de La Haya-Bisby, que es una modificación que se hizo en el año 1979. Hay países que son de las reglas de La Haya-Bisby, hay países que han ratificado las reglas de Hamburgo y a día de hoy todavía no han entrado en vigor, aunque sí que hay países que la han ratificado, las reglas de Rotterdam. Con lo que tenemos varias situaciones. La mayoritaria que existe en el mundo es la aplicación fundamentalmente de las reglas de La Haya-Bisby. Luego hay otros países que han incorporado a su derecho normativas híbridas, que en parte es el caso de España. Y luego hay países de Hamburgo y está la gran incógnita de las reglas de Rotterdam. ¿Cómo nos orientamos en todas estas cuestiones? Pues bueno, yo creo que lo ideal es entender qué son las reglas de La Haya-Bisby, y luego, a la luz de las reglas de La Haya-Bisby, que es la que regula la mayor parte de los países, ver cuáles serían las diferencias del resto de disposiciones. Y como soy español, pues hablando de normativas híbridas, pues explicaré mínimamente nuestra ley de navegación marítima. Entonces, las reglas de La Haya-Bisby es muy fácil, es el tratado internacional que regula cuál es la responsabilidad por pérdidas y daños en las mercancías transportadas por mar. Y básicamente funciona en un sistema en el que lo que hay es una responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba, con unas excepciones establecidas en el tratado internacional y con unos límites cuantitativos y también unas obligaciones de diligencia, tanto en hacer protestas como en hacer demandas, que llevan consecuencias si no se tiene esa diligencia. Es decir, lo que está regulando es qué pasa si me llega el contenedor, abro el contenedor y el contenedor está roto en un transporte por mar. Y entonces lo que nos dicen es, en principio, como regla general, el porteador deberá demostrar que no lo ha hecho mal. Entonces, esto es un régimen de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde empieza el primer matiz que es importante entender de las reglas de La Haya-Bisby, que es que las reglas de La Haya-Bisby tienen una serie de excepciones que modifican de una forma sustancial o de una forma importante este esquema inicial. Voy a explicar lo que son las dos excepciones que siempre han causado más polémica en relación con las reglas de La Haya-Bisby, que es la exoneración por las faltas náuticas y también el caso del incendio. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen las reglas de La Haya-Bisby? Nos dicen que el porteador será responsable, salvo que demuestre que siempre que demuestre que ha sido diligente, pero nos dice, el porteador no es responsable de aquellos actos que sean culpa del capitán o de la tripulación. Este es un tema bastante interesante, porque que el empresario no sea responsable de lo que hacen sus empleados en algo tan importante como que el capitán navegue mal y la tripulación navegue mal, pues es una excepción bastante importante. Es cierto que todo depende de lo laxa que se haga la interpretación de esta excepción, pero sí que es importante que entendamos que las reglas de La Haya-Bisby, que son un tratado internacional bastante antiguo, cuando se hizo, admitió
una excepción muy importante a la responsabilidad del porteador, que es la excepción de la falta náutica. Que si nos vamos a convenio de transporte terrestre, el CMR, el COTIF de ferrocarril, no existe de ninguna manera. Y luego está el caso del incendio, que también es muy importante. Y por desgracia, últimamente hay muchos incendios, las baterías de los coches eléctricos, que es que en el caso del incendio no hay inversión de la carga de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los incendios tienen un problema, que es que el incendio cubre sus propias pistas de por qué se ha producido el incendio. Cuando algo se quema, se destruye, y al destruirse, no es fácil saber por qué se ha destruido. Entonces, en los casos donde podría ser más atractiva para el reclamante que ha sufrido daños en la mercancía, la inversión de la carga de la prueba, es decir, pruébeme usted que no se ha quemado el barco y la mercancía por culpa de usted. Resulta que es al revés. Yo tengo que probarle que la mercancía se ha dañado porque él ha hecho algo malo. Y mi experiencia es que a veces se puede probar y otras veces es bastante complicado. Es decir, dentro de todos estos exceptions and immunities que dicen los anglosajones, ¿no? Las excepciones que contienen las reglas de la IABSMI, hay dos excepciones a la responsabilidad del porteador que son muy importantes y que son muy favorables para el porteador. Si uno lleva P&Is y defiende porteadores, pues las reglas de la IABSMI están muy bien. Si uno lleva carga, pues también hay muchos trucos para intentar reclamar estas cantidades, pero las reglas de la IABSMI contienen previsiones que si hacemos un cotejo con el resto de medios de transporte, pues son un poco extrañas. Luego tenemos el tema de la cuantificación de la responsabilidad. Aunque uno sea responsable y pueda probar los daños, hay unos límites cuantitativos, que son los 666,67 dex por bulto o 2 dex por kilo. No voy a entrar mucho en esto porque tampoco tengo mucho tiempo, pero pongo una reflexión. Estamos hablando de que Haya Visby son 2 dex por kilo, Hamburgo son 8,3 dex por kilo, 8,33, CMR es lo mismo, el COTIF son 17 dex por kilo y Montreal, que es aéreo, el ferrocarril es 17 dex y Montreal, que es aéreo, creo que va por 21 dex por kilo. Es decir, el marítimo, las reglas de la IABSMI, es el más tacaño de los límites de cuantitativos. Le digo, para el armador está muy bien, para el porteador fantástico. Para el resto, pues comparado con Hamburgo, comparado con ferrocarril, comparado con aéreo, pues es menos. Esto es simplemente una constatación. Como abogado nos toca defender a unos y a otros, pues si nos toca a uno nos viene bien, si nos toca a otro, pues no nos viene tan bien. Y luego está el tema de la diligencia, que hay que hacer protestas tempestivamente y demandar en el plazo de un año, que es un plazo de caducidad. Esto, los que estamos en la práctica, pues yo siempre le digo a la gente joven que el derecho marítimo dura 11 meses, porque ni interrupciones, ni time extension, ni nada por el estilo. En el mes 11 es cuando uno tiene que decidir poner la reclamación, porque todo lo demás es que abogados fantásticos, lo primero que te ponen cuando les demandas es que ya te ha caducado la acción, que es lógico y natural. Entonces, si por lo menos haces que físicamente sea imposible alegar eso, pues quien muerto el perro, pues acabó la rabia, como decimos aquí en esta zona geográfica. Entonces, esto no sería lo que son las reglas de la IABSMI. Como vemos, es un tratado internacional que ha tenido muchísimo éxito, que tiene enormes virtudes, pero que también, desde la perspectiva del cargador, está un poquito oxidado, está un poquito viejo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues Naciones Unidas buscó modernizar el régimen de las reglas de la IABSMI y entonces hizo las reglas de Hamburgo, que son de 1978. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los armadores o los navieros del mundo? Pues dijeron, no nos gustan las reglas de Hamburgo, vamos a hacer un poquito menos duras las reglas de la IABSMI, y entonces hicieron el protocolo de Visby de 1979. Entonces lo que decían, nos hemos modernizado, no ratifiquéis Hamburgo,
coger el protocolo de Bisby y seguir utilizando las reglas de la Haya Bisby. Por eso lo llamamos ahora las reglas de la Haya Bisby. Yo creo que los navieros lo hicieron muy hábilmente y han tenido un enorme éxito. Pero la realidad es que 2 es menos que 8,33. Y la realidad es que las reglas de Hamburgo no tienen la excepción de la falta náutica y no tienen la inversión en los casos de incendio. Es decir, desde la perspectiva de un cargador, de un país cargador, pues las reglas de Hamburgo, siendo bastante parecidas a las reglas de La Haya, Visby, pues son más favorables que las reglas de La Haya, Visby. Entonces, aquí se ha producido pues una cierta tensión y las reglas de Hamburgo han tardado mucho en ir cogiendo velocidad, pero sí que es cierto que incluso recientemente por Latinoamérica ha habido la ratificación de algunos países de las reglas de Hamburgo. Las reglas de Hamburgo hay que reconocer que son una alternativa un poco más favorable al cargador y que técnicamente están muy bien hechas, con lo que en principio son una alternativa interesante. Os comentaba también que existen sistemas híbridos y en España tenemos un sistema un tanto híbrido. La posición en España es muy rara. Pues nosotros, profesores españoles, fueron de los más importantes con las reglas de Rotterdam. Entonces, España es de los pocos países que ha ratificado las reglas de Rotterdam. Pero cuando hicimos la ley de navegación, nosotros somos país signatario de las reglas de la Haya Visby. Y entonces, algunos borradores de nuestra ley de navegación estaban pensadas en las reglas de Hamburgo, con lo que teníamos un lío bastante importante. Entonces, al final, después de discusiones que hubo, se llegó a una solución que es las reglas de la Haya Visby siguen en vigor. En lo que las reglas de la Haya Visby no se apliquen, pues nuestro régimen, el que tiene la ley de navegación, pues es. Voy a simplificarlo mucho, parecido a las reglas de Hamburgo, pero con los límites cuantitativos de las reglas de la Haya Visby, ¿eh? Es un tema que también ha generado discusión, pero lo digo porque hay bastantes países, hay muchos países que no ratifican los tratados marítimos y hacen su propia ley. Entonces te puedes encontrar con sistemas híbridos. Nosotros tenemos este sistema híbrido que es tacaño en la cuantía, pero que en la ley de navegación permite evitar la alegación de la falta náutica y de la inversión en el caso del incendio, y que está funcionando relativamente bien. Nuestra ley de navegación marítima de 2014 tiene un nivel técnico muy elevado y entonces pues está funcionando bien. Y luego están las reglas de Rotterdam. En cuanto a las reglas de Rotterdam, yo, si alguien realmente es un poquito masoquista, pues le aliento a que coja y lea las reglas de la Haya Visby y luego coja y vea las reglas de Rotterdam. Están en internet, se sacan en un momento determinado. Pues no me acuerdo cuántos artículos tienen las reglas de la Haya Visby, pero creo recordar que las reglas de Rotterdam tenían 80 o un poquito más, 90 y tantos artículos. Entonces, yo me acuerdo cuando se aprobaron las reglas de Rotterdam y antes todo el proceso, pues obviamente las estudiábamos. Pero estudiarse las reglas de Rotterdam es una verdadera tortura, porque son muy complejas. Pero voy a decir algo que a mi audiencia igual le va a sorprender. Es una tortura, pero son el mejor tratado internacional que existe en materia de transporte. No sé si algún día entrará en vigor en algún país del mundo y probablemente el pecado es haberlas hecho tan complejas. Pero dentro de las reglas de Rotterdam hay magníficas ideas, hay una regulación muy interesante, pero claro, cuando tú pones una cosa que en apariencia podría ser atractiva, pero la llenas de vendas y le pones un montón de dificultades para que lo puedas entender, pues es normal que no estén teniendo una acogida entusiasta. Claro, ahora el problema que tenemos es que, por un lado, obviamente los navieros son unos fans de las reglas de la Haya Visby. Tienen un recorrido que funciona muy bien.
Y por otro lado, tenemos un texto súper interesante. A mí me recuerda al Código Civil alemán, ¿no? Que es muy interesante, pero no hay quien lo entienda, entre otras cosas porque está en alemán y nadie lo. Pero también, aunque te lo traduzcan al español, están hablando de filosofía o alguna cosa de estas. Entonces, tenemos las reglas de la Ayabismi, que son interesantes, es una cosa que no está mal, pero que son un poquito perjudiciales para el cargador. Y tenemos las reglas de Rotterdam, que serían la leche, pero hasta que no lleguemos a entenderlas bien todos, pues nos va a costar mucho. Entonces, y con esto, pues voy a ir terminando mi intervención. Yo creo y que es una postura inteligente la que están teniendo algunos países en ratificar las reglas de Hamburgo. Porque las reglas de Hamburgo a día de hoy son un término medio, son igual de sencillas que las reglas de la Ayabispi, no son el lío que son las reglas de Rotterdam, que madre mía, mi vida, hay que ser muy experto. Yo soy un aprendiz, pero a mí me cuesta entenderlas. Entonces, imagínense a los jueces y todas estas cosas. Entonces, dentro del panorama que tenemos, pues yo creo que opciones como la de una normativa híbrida, sin ratificar tratados o las reglas de Hamburgo son las más útiles en la práctica. Si en algún momento se consiguen suficientes ratificaciones de las reglas de Rotterdam, lo que es en España, automáticamente pasaremos a ser país de reglas de Rotterdam. Entonces, espero que estas ponencias sigan muchos años, pues ya les podré contar lo que es disfrutar de la aplicación práctica de las reglas de Rotterdam, que lógicamente nos va a obligar a todos hacer un esfuerzo intelectual muy grande y que si hubieran tenido un poquito de cuidado en hacer, yo qué sé, 25 o 40 artículos menos y simplificarlas un poquito más, a lo mejor hubieran tenido más éxito del que toca. Y con esto, no sé, no mira muy bien el tiempo, pero espero que haya podido ser de utilidad mi intervención. Ajustadísimos, ajustadísimo, Carlos. Gracias, gracias, Carlos, por tu ponencia, en la cual nos has hablado, te has dado cuatro pinceladas, como bien has dicho, muy bien dadas, con bastante profundidad sobre la diferencia entre las reglas de la Ayabismi, donde has destacado esas dos excepciones de la falta náutica y de la inversión de la carga de la prueba en caso de incendio. Nos has comentado también la enorme distancia que existe entre los diversos regímenes en cuanto a limitación de responsabilidad, desde los 2 DEG hasta incluso los 17, y alguno más en aéreo. Luego también nos has aclarado muy bien el tema de la caducidad y la prescripción y los, como bien dices, 11 meses que dura el derecho marítimo desde el siniestro en materia de responsabilidad contractual con sujeción a estas reglas y sobre todo por esa cuestión que a veces no significa lo mismo el término prescripción y caducidad en derecho anglosajón como en de porque ellos realmente no extienden en lo que es la prescripción, solo hablan de caducidad, ¿no? Es decir, no sé, es decir, has estado bastante brillante con este tema. Luego, el tema de reglas de Hamburgo. Que yo pues siempre he tenido, como bien has dicho, ¿no? La cuestión de países cargadores, países que representan poca flota mundial, pero representan algo importante a nivel de tonelaje mundial, son grandes defensores de las reglas de Hamburgo. Lo contrario, grandes defensores de las reglas de la Ayabismi. Y las reglas de Rotterdam, que ya no estudiarlas, sino incluso leerlas, porque hay artículos que son absolutamente infumables. Un artículo que yo creo que es más fácil de aprenderse las servidumbres legales que cualquiera de los artículos de las reglas de Rotterdam. No sé, yo no me atrevo a calificar la técnica jurídica, pero si una ley no se entiende, mal asunto. No es buena ley. Las leyes tienen que ser sencillas, bien hechas y que perduren. Eso que a mí me encanta de eso, de aquello de unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, de lo que sea, ¿no? Sencillez. Pero, sin embargo, y ahí te lanzo una pregunta, Carlos, con todo el cariño, si puedes responderla, y es lo siguiente. ¿Realmente las reglas de Rotterdam
no son un tercer género, sino parece ser que lo que quieren evitar es el abuso de las reglas de la IABIS-B. Pero yo he escuchado opiniones que dicen que los navieros van a estar mucho más encantados con las reglas de Rotterdam que incluso con las reglas de la IABIS-B, estarán incluso más protegidos. Carlos, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues el tema es que las reglas de Rotterdam es un cambio de paradigma, porque realmente las reglas de Rotterdam lo que están buscando es regular el transporte puerta a puerta de forma imperativa. Entonces es lo que dices tú, es decir, realmente va a haber un régimen unificado para todos los, para lo que sería un transporte multimodal, para lo que sería de un sitio a otro. Entonces, saber quién es beneficiado y quién es perjudicado por una normativa, yo, si fuera yo un naviero, entre las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam, prefiero las reglas de Rotterdam, porque más o menos me cuestan lo mismo a nivel de límites cuantitativos de responsabilidad y por lo menos meten en el fregado al resto, ¿eh? Entonces, pero, y luego, por ejemplo, son unas normas complejas, pero también regulan bastante mejor la posición del cargador, el derecho de contraorden. Técnicamente están bien, pero es lo que dices tú. Realmente, si las profundizas, son más interesantes de lo que parecen y no tan perjudiciales para todas las partes del transporte. Bueno, pues quedamos abiertos a un pequeño debate, que si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. A ver si algún participante. Animamos un poco con la prescripción y la caducidad, porque eso es un tema curioso, porque hubo bastante tiempo que la jurisprudencia no llegó a ponerse de acuerdo si ese era por lo menos en España, si era un plazo de prescripción y de caducidad. Y de hecho te encontrabas con diferentes sentencias de un lado y de otro, con lo cual no había una relativa seguridad jurídica. A mí me gustaría hacer un comentario, en realidad, recordando las palabras de una profesora argentina con respecto a las reglas de Rotterdam, que ya no es muy afín a las reglas de Rotterdam, para nada, pero decía que cuando las leía les recordaba al juego de la oca. No sé si existe en España el juego de la oca, es el juego del tablero que ibas de un casillero y ese casillero te hacía retroceder cinco. Entonces decía, estás leyendo un artículo y ese artículo te remite en realidad para terminar entender, el artículo, no sé, del 20 pasas al 10, del 10 te manda al 60, del 60 te manda al 15, que en ese sentido, desde el punto de vista de técnico legislativo, era terrible, Terrible, terrible. sí. Mucho flashback y cosas de estas en las reglas, ¿no? Y recuerdo también un comentario que hace Alcántara con respecto, leí hace muchos años, cuando hablaba de las reglas de Rotterdam, él mencionaba que regulaba el transporte multimodal mojado, porque necesariamente tenía que haber siempre, para que se aplicaran las reglas de Rotterdam, el transporte La marítimo. fase marítima. Sí. Sí. Creo que hay dos preguntas. Sí. Cuatro en total, sí. A ver, alguien nos pregunta por aquí, Ariel. Dice, respecto a la cuantificación de la responsabilidad, dice, ¿no cree que estas reglas pueden ser perjudiciales, ya que un principio general de la responsabilidad civil es la reparación integral del daño? Te consulto porque creo que eso limita la participación en comercio internacional de empresas de menor envergadura. Vale, pues muchas gracias, Ariel, por tu pregunta. Bueno, al final
Esto lo he pensado yo muchas veces, pero hay un matiz que nosotros no hemos introducido. Es verdad que limitar cuantitativamente es malo para las empresas pequeñas que quieran transportar por mar, pero el consejo que le doy yo a empresas pequeñas y no tan pequeñas es hazte un seguro de mercancías. Los seguros de mercancías no son especialmente caros y todas estas situaciones en las que a lo mejor el porteador no te iba a resarcir, el seguro te paga y ya se encargará él de buscar si puede resarcirse frente a uno, frente a otro, y lo que no pueda resarcirse, pues ya lo soporta y lo tiene en cuenta a la hora de calcular la prima. Esta limitación cuantitativa también ayuda bastante al tema del aseguramiento. Quizás es demasiado baja, pero el que haya una limitación cuantitativa hace que asegurarse sea más fácil y eso hace que cuando uno tenga problemas, pues funcione, todo funcione de una forma clara. Nosotros muchas veces los abogados somos abogados de aseguradoras, porque lo ideal es que el cliente directo esté asegurado, le paguen el daño a la mercancía y luego pueda resarcirse. Si uno se va a dedicar al tráfico marítimo y es una empresa pequeña, lo ideal es que le pregunte a su transitario y que pague el dinero adicional de estar asegurado, porque vale la pena, te evitas quebraderos de cabeza de un mundo que no conoces, que es muy técnico y que a veces es difícil de entender si te están diciendo algo que es correcto o no es correcto. Y luego había una segunda pregunta. Que dice si no es negar, pero era de Giovanna Esther, dice no es negar Sí. la realidad el no aceptar Rotterdam. Actualmente la mayor carga marítima es multimodal. Bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente lo que pasa a día de hoy con el transporte multimodal es que dependiendo de dónde se haya producido el daño, se aplica la normativa o terrestre o del lugar donde se ha producido el daño. Sí que es verdad que cuando no se sabe dónde se ha producido el daño es donde se genera algún problema jurídico, pero bueno, al final el mercado se regula. Si tuviéramos las reglas de Rotterdam como tratado internacional prevalente, la realidad es que casi todos los medios del transporte, como muy bien ha dicho la profesora, el multimodal mojado, porque tiene que haber una fase marítima, pues estarían mucho más unificados. Pero todo depende. De cara al porteador, como comentaba Carlos, pues puede venirle hasta bien, pero de cara al cargador a veces les interesa alegar pues el convenio CMR o otro tipo de cuestiones porque les puede salir mejor. Entonces, teóricamente podría estar bien, pero en la práctica la utilización de la normativa de los otros medios de transporte a veces es algo que incluso los abogados intentamos huir del agua, que cuando representamos carga que paga mal y nos vamos a otros medios de transporte que pagan mejor, ¿eh? Es lógico, Sí, es sí, sí. lógico, es lógico y natural. Entonces, al final, lo que decía del seguro, el mercado se va regulando y de una forma o de otra, pues se va buscando cómo Es solucionar. que yo creo, Carlos, que tú has dicho la clave de todo esto y es tener un seguro, ¿no? Porque básicamente todas estas cuestiones tipo limitación de responsabilidad o estas cosas, como la avería gruesa, como cualquier otra que. No dejan de ser cuestiones financieras, que si las elimináramos, los fletes subirían muchísimo, porque al final ese riesgo alguien lo ha de asumir. Entonces, la diferencia entre existir limitación de responsabilidad o instituto como la avería gruesa es que detrás hay un seguro que va cubriendo eso. Entonces, no deja de ser todo el juego complejo de lo que es el transporte marítimo mundial, porque si no, pues es que no habría ni pequeños ni grandes ni fletes carísimos, con lo cual esto haría, por ejemplo, que determinadas mercancías pues no fueran, por ejemplo, no sé, el cemento, el flete va es más caro que el propio cemento, ¿no? Es decir, un sitio que no puedes transportar un cemento de un sitio a otro muy lejos, porque no es rentable el cemento en determinado tipo de mercancías, ¿no? Pues pienso que con esto podría suceder prácticamente lo mismo, que con fletes muy altos igual haría que el comercio mundial
pues cambiara un poco, ¿no? Y luego la otra cuestión, me ha encantado lo que has dicho, y es que los exportadores, los cargadores, deben de asesorarse bien, cuando hacen una exportación, sobre todo, pues de si van a necesitar asegurar la mercancía, si no la necesitan, contra qué, no decir simplemente yo quiero el todo riesgo, porque el todo riesgo no existe. Es decir, hay mayores y menores coberturas. Por ejemplo, si tu mercancía no va a viajar sobre cubierta y va a contener, pues, ¿para qué quieres unas ICCA que no te va a cubrir? O sea, estás optando por una cobertura que no te es necesaria, ¿no? Yo creo que ahí lo que sí que hace falta un poco más es esa responsabilidad del que va a hacer un transporte, de informarse bien y saber bien por qué elige, pues en la compraventa, por qué elige un Incoterm o por qué elige hacerse cargo de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso siempre es interesante. Pues no sé, si no hay más preguntas. Hay otra pregunta, sí, en el webinar chat Sí, de María a ver. José Blum, creo que dice. Si quieren, se las leo. Sí, a ver, porque yo tengo dos aquí. Sí, dice, buen día, quisiera saber de qué forma esas reglas impulsan el arbitraje marítimo en distintas jurisdicciones. Vale, bueno, vamos a ver. Lo que es la reclamación de carga no suele estar muy sometida a arbitraje, porque suelen ser reclamaciones de pequeña cuantía. Entonces, normalmente en la práctica, lo que es daños a carga, sobre todo lo que sería contenedor, no suele estar sometido a arbitraje. El arbitraje se suele utilizar más en contratos de utilización de buque, fletamentos, cuestiones de estas. Sí que es verdad, y por ejemplo, por explicar lo que yo conozco más, en España hay una iniciativa muy interesante que se llama el CIAM, que es una corte arbitral para toda lo que sería la lengua, el español y el portugués. Y hay una sección de arbitrajes marítimos. Y nosotros les hemos, desde la Asociación Española de Derecho Marítimo, les hemos convencido de que tengan un small claims, un arbitraje para pequeñas reclamaciones. Entonces, en lo que son las reclamaciones a la carga, que son muy masivas, el arbitraje podría ser un instrumento mucho más rápido de resolución de controversias. A día de hoy no se usa demasiado, pero si tuviéramos un sistema de small claims suficientemente desarrollado, pues podría competir con el tema de la jurisdicción, que siempre es mucho más lenta. Hay en el chat también otra pregunta que dice, ¿a qué obedece la exclusión expresa de los fletamentos que tienen las reglas de Rotterdam? La exclusión expresa. Bueno, si entiendo la pregunta, es verdad que las reglas de Rotterdam son de aplicación, no son de aplicación cuando hay un fletamento por viaje y también está excluido el contrato de volumen. Entonces, no, normalmente, por simplificarlo bastante, aunque esto es mucho más complejo, la idea de estos tratados es aplicarse sobre todo al tráfico de contenedores. Cuando estamos hablando de tráficos más específicos, de la responsabilidad de un fletamento por viaje o un fletamento por tiempo o un contrato de volumen, este tipo de tratados internacionales no son tan necesarios porque no hay un pequeño cargador que necesite de protección. Es más, los contratos de volumen, los pocos que he podido ver yo en mi vida, era al revés, es decir, lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. Entonces, la situación que estamos acostumbrados de ver, de que el naviero tiene una posición predominante, aquí es totalmente distinta. Hay una posición de mucha fuerza de esos grandes cargadores, y entonces no necesitan ni Rotterdam, no necesitan nadie que les proteja. Quizás los navieros necesitan a alguien que les proteja en ese tipo de contratos. Si la pregunta iba por ahí,
Este Sí, creo que sería. ese es el sentido. Exacto. También pregunta Claudia Nieto si es recomendable implementar el arbitraje en o para todo tipo de embarcación que transporte mercancías. Yo creo que eso lo has contestado ya sobre Sí, él. En entiendo lo que sí. que estamos hablando son de las small claims, las reclamaciones de escasa cuantía, pues no tiene mucho sentido la implementación de un sentido de un arbitraje, ¿no? Pues. Y por último, ¿cómo se entienden las reglas ante los acontecimientos actuales que afectan la navegación marítima en el Mar Rojo? Bueno, esto daría para otra, pero bueno, al final esto es matters affecting performance, es cuestiones que afectan a la ejecución del contrato. Se produce una situación excepcional, todos los terms and conditions de los conocimientos de embarque le dan una gran libertad al porteador de cambiar la ruta si lo estima oportuno. Y luego, qué es lo que está pasando ahora en la práctica, los que todavía deciden en lo que se está traduciendo es en un surcharge, en que te están subiendo los fletes. Te ponen un mar del rojo, mar rojo, y te cobran X más. Por una razón, si pasas por el mar rojo porque estás pagando los war risks, el premio adicional del seguro por pasar por ahí, y si no pasas por ahí, porque estás gastando un montón más de combustible yendo por andando dando el rodeo. Esto es como todo. Yo he recibido consultas porque las subidas de los fletes se han aplicado desde unas fechas en las que algunas de esas subidas no afectaban. Pero por desgracia, en el shipping estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, hay premios adicionales por guerra, están las declaraciones de cuáles son, se consideran zonas de guerra, y la posibilidad de cambiar la ejecución del contrato, incluso sobre la marcha, si se producen este tipo de circunstancias. Al final hay que pagar más. Exacto, con dinero poderoso, caballero. Bueno, yo creo que muchísimas gracias, Carlos, por todas estas pinceladas y respuestas que nos has dado, ¿eh? Y que, bueno, yo creo que has clarificado bastante, bastante lo que son las reglas y la aplicación al transporte marítimo, régimen de responsabilidad, etcétera. Y bueno, voy a pasar ya al siguiente panelista, ¿eh? Que por orden. Le toca a Juan Manuel Rivero Godoy, que nos va a hablar de las necesidades a resolver en los conflictos de la hidrovía con respecto, entiendo yo, que con el sistema de arbitraje y aplicación del Colreg. Y en realidad, más que nada, los problemas que tenemos con relación a los conflictos que involucran a la hidrovía aquí en Sudamérica. Va a ser un pantallazo un poco de ciertas falencias que tenemos en el sistema. Cuando me digas, Carlos, empiezo. Doctor Carlos, quisiéramos saber si nos escuchan. Doctor Carlos, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. Hola, Perfecto, os pensé que había escuchamos. perdido la conexión. Adelante, doctor Juan Manuel. Inicio. Bueno, muy bien.
Bueno, voy a compartirles un poco aquí un pantallazo sobre algunas cuestiones vinculadas a las cuestiones de la hidrovía. Si bien está claro que no entramos en un ámbito específicamente de lo que es el derecho marítimo, sí tiene una conexión. Y justamente como era el tema que quería un poco comentarles. Voy a compartirles aquí unos slides, no sé si lo pueden ver bien ahí. ¿Se ve? Sí, estupendo, se ve estupendo. Bien. Entonces, quería un poco. Aquí, ahí se ve mejor. Iniciar comentándoles que aquí en lo que es Sudamérica específicamente tenemos un sistema de hidrovía que obviamente conecta, digamos, este sistema a la salida al mar. Por lo tanto, hay una conexión en última instancia en función de las relaciones que se pueden dar claramente entre particulares. Ahora bien, esas relaciones que se pueden dar entre particulares, y creo que ya Carlos ha iluminado bastante el tema de los fletamentos, los contratos, etcétera, etcétera, también hacen a una situación previa, que es justamente, bueno, cómo resolver esos conflictos que hoy tenemos en la hidrovía. Específicamente hablamos de los países que están conectados por este sistema, como Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y esto obviamente hace también un poco a lo que son las relaciones comerciales entre estos países y, como les decía, el acceso al mar, ¿verdad? Sea por los puertos de Montevideo, sea por los puertos de Argentina específicamente. Entonces, quería un poco comentarles cómo era la situación justamente de los conflictos que hoy podemos tener en el ámbito de la hidrovía y especialmente hacer hincapié en el mecanismo de disputas que reposa en el acuerdo, ¿sí? En este tratado sobre transporte fluvial, ¿verdad? En la hidrovía Paraguay-Paraná. Actualmente, o mejor dicho, en el último año y medio hemos tenido una serie de situaciones que involucran directamente a los estados, pero que tienen consecuencias directas con el accionar de los particulares, específicamente las empresas que se dedican, obviamente, al transporte y al traslado de mercaderías. Y esto hace un poco a la distorsión de la dinámica comercial en esta parte de la región. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el artículo 26 del acuerdo sobre transporte fluvial, se establece que las controversias que surjan con motivo de la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo, así como sus protocolos o las decisiones que surjan del Comité Intergubernamental de la Hidrovía y de la Comisión del Acuerdo, pueden ser sometidas al protocolo de solución de controversias, ¿verdad? Previsto en el artículo 17 del presente acuerdo. Es decir, hay un acuerdo específico sobre solución de controversias que ordena, en caso de algún conflicto vinculado a la interpretación, la aplicación y incumplimiento, por las medidas que tomen evidentemente los estados, que el arbitraje es el mecanismo por el cual podría solucionarse esta clase de controversias. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este protocolo adicional? Que, si bien yo ahí les puse vigencia por 10 años del año 95, en 2020 el protocolo fue. Se le extendió su vigencia de forma sine die, es decir, sin un plazo específico, es decir, se hizo una prórroga de este acuerdo. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación, cuando hay una medida que toma alguno de los países que puede afectar la circulación a través de la hidrovía, y pongo el ejemplo que hemos tenido hace un tiempo atrás del peaje que Argentina ha impuesto sobre las barcazas que provienen, por ejemplo, aquí de Paraguay, genera una distorsión en el comercio, en razón, ¿verdad?, de el acuerdo también macro que tenemos aquí, que es Mercosur, que es el ámbito de lo que es la libre circulación de mercancías, por ejemplo. Entonces, aquí es donde tenemos un poco un panorama complejo, porque tendríamos eventualmente dos lugares a donde recurrir, es decir, si por la vía Mercosur, porque hay una violación a la libertad de circulación y lo que tiene que ver específicamente con las normas en materia comerciales sobre la integración, o directamente lo que tiene que ver con este protocolo
o acuerdo de transporte fluvial que establece su propio mecanismo de solución de controversias. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Como les decía, esto se resuelve en una vía estado a estado, ¿sí? Sea por incumplimiento, ¿verdad?, de normas del acuerdo, sea porque se incumplen normas vinculadas al protocolo, o por las decisiones que se adoptan en el comité intergubernamental, que, al igual que la comisión del acuerdo, son órganos de índole más políticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles de resolución de disputas que tenemos en estos casos? Bueno, las negociaciones directas y las consultas, eventualmente la comisión del acuerdo que pueda adoptar una recomendación, y como todos saben, en el ámbito del derecho internacional público específicamente, las recomendaciones, y sobre todo para nuestra forma un poco de entender las recomendaciones, son solamente eso, recomendaciones, no generan ninguna vinculación jurídica específicamente, pero bueno, es una recomendación. O en caso de que no haya buen, digamos, destino en el punto 1 y el 2, someter la situación al comité intergubernamental, que ahí, entre todos los países, que como les mencioné son 5, pueden adoptar una resolución sobre el tema. Pero como dije, son resoluciones o recomendaciones que no tienen el peso, ¿verdad?, que podrían tener, evidentemente, otros instrumentos. ¿Cuál es el destino final si el punto 1, Juan 2 y Manuel, 3 ¿te puedo fracasan? interrumpir Sí. un segundito? Están pidiendo Sí, si lo decime. podías poner, perdón que te interrumpa, la Sí, decime. presentación, porque no están pasando las slides, están pidiendo a ver si no podías pasar las slides. Quedó en Ah, la no, primera nada más. no están No, pasando. Ah, no. para. Bueno, Disculpa. a ver. No, no, está bien, está bien. No, a mí me pasa por eso, porque yo las veo. Acá, esta, ahora, ¿se puede ver? Sí, ahora sí Ahí. van pasando, sí. Sí. Se ve que quedó congelada con la primera. Capaz que Gracias, te gracias, Victoria. conviene, no, por favor, capaz que te conviene ponerlo en pantalla completa. Es que lo puse en pantalla completa. Ah, no, pero acá nosotros no nos ve como Se no se ve ve con que vos. hay un delay. Lo dejo así mejor, Dale, por las dudas, dale. porque lo había puesto en pantalla completa. Gracias, Disculpa la Victoria. interrupción, de No, no, nada. por favor, al contrario. Si no, todo el mundo iba a decir de qué está exhibiendo. Bueno, como les decía entonces, si fracasan estos tres niveles de articulación para resolver la controversia, supongamos por, bueno, la imposición de un arancel o una tarifa, el arbitraje es el recurso que queda pendiente. Ahora bien, tampoco en este protocolo queda muy claro si estos medios que les mencioné recién, negociaciones directas, la comisión del acuerdo, el comité, son medios exhaustivos que hay que agotar con anterioridad o no. Daría a entender el protocolo que sí, que hay una especie de procedimiento antes de llegar al arbitraje, pero el protocolo no lo aclara. Como si, por ejemplo, lo aclara el protocolo de Olivos en el ámbito de Mercosur, que sí establece un procedimiento con ciertas, con ciertos pasos lógicos. Ahora bien, el arbitraje, en el caso de la hidrovía, es un mecanismo ad hoc, es decir, está conformado por listas de árbitros, que al día de hoy todavía no ha sido completado, es decir, estas listas todavía no han sido 100% designadas. Sé que, por ejemplo, en el caso de Uruguay se está en trámite de esta designación de listas para designar árbitros para conformar justamente este tribunal arbitral. Pero bueno, hoy, al día de hoy, lo claro es que todavía este tribunal no está en funcionamiento. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría decir, como les mencionaba anteriormente, acá hay dos cuestiones. Yo puedo entender que una situación como la que se origina en el caso de Argentina y Paraguay, y que hasta el año pasado se lograron sostener negociaciones directas, podrían también ser redireccionadas bajo el paraguas del sistema de integración, es decir, como una afectación a la libertad de circulación de mercaderías. Y tan es así que en el ámbito Mercosur nosotros tenemos el Protocolo de Olivos. El Protocolo de Olivos es aquel que ayuda a los estados a resolver las controversias también en el mismo ámbito de interpretación, aplicación y cumplimiento, ¿verdad?, de las fuentes jurídicas del Mercosur, es decir, los tratados. Y más específicamente, en este caso, el Tratado de Asunción, que prevé la libertad de circulación de bienes, personas, etc. Y esto ha sido así porque el año pasado, por ejemplo, a nosotros nos llegó, en el momento que yo estaba al frente del Tribunal Permanente de Revisión, nos llegó justamente la cuestión de las negociaciones directas entre Paraguay y Argentina.
Pero interesante, no habían sido instrumentadas vía el acuerdo específico de la hidrovía, sino que habían sido instrumentadas bajo el paraguas del acuerdo Mercosur, es decir, por una eventual violación a la libertad de circulación de bienes. Esto es muy interesante porque se podría haber dado una situación, o se podría dar, porque todavía la cuestión está, digamos, en un manto de espera. Si realmente los tribunales del Mercosur, es decir, en este caso un tribunal ad hoc arbitral, tendría la jurisdicción para entender en estos temas, o habría que recurrir específicamente al mecanismo del acuerdo de la hidrovía. Por lo tanto, se da una especie de bifurcación interesante desde el punto de vista jurídico. Pero lo más interesante, y es lo que a mí sí me resulta quizás en una cuestión más crítica, no es tanto la situación de los estados. ¿Por qué? Porque este protocolo de Olivos también, al igual que el acuerdo de la hidrovía y su protocolo adicional de solución de controversias, yo les había dicho que el ámbito de aplicación es un ámbito de aplicación de estado a estado, ¿sí? Y en el ámbito justamente de el protocolo de Olivos se da la misma situación. Es decir, es una situación en la cual solo los estados intervienen en un eventual procedimiento arbitral, ¿sí? Entonces esto plantea algunos problemas, pero ¿problemas para quién? Y acá es donde justamente quería hacer un poco hincapié. ¿Qué sucede con los particulares? ¿Qué sucede con los comerciantes? ¿Qué sucede con los armadores? ¿Qué sucede con todos aquellos que, ajenos a la esfera estatal, se ven repercutidos en el ámbito comercial por las medidas que un Estado puede tomar? En el ámbito específicamente del caso que les comentaba, Argentina impuso, por lo menos hasta el año pasado, sé que ahora está un poco en stand-by por las negociaciones que están teniendo ambos gobiernos, $1,47 por tonelada a los productos o a las barcazas que vienen de Paraguay y pasan justamente por parte del territorio argentino, ¿verdad?, de la hidrovía. Eso, a criterio de Paraguay, implica un costo anual de entre 20 y 30 millones de dólares que antes no se pagaban y que hoy se podrían pagar. Eso situó también que autoridades argentinas secuestraran buques o barcazas, mejor dicho, que pasaban por la hidrovía hasta tanto se pagara el peaje. Entonces, aquí es donde entra el problema que se puede constatar tanto a nivel de del acuerdo de la hidrovía como también lo que es el paraguas del Mercosur. ¿Qué sucede con los particulares, justamente? ¿Qué pasa con aquellos que tienen que transportar esas mercaderías que no llegan a destino, si luego viene toda una cadena, ¿verdad?, de incumplimientos, de daños y perjuicios, etcétera, que en un ámbito estado a estado se maneja de una manera muy distinta, porque acá solo se discute la adopción o la legalidad de la adopción de las medidas. No se han dado situaciones en las cuales un estado deba reparar daños por las pérdidas que haya sufrido una empresa nacional. Entonces, ¿qué sucede acá con el ámbito de los particulares? Y justamente el acuerdo de la hidrovía, en el ámbito de los particulares, tiene esta disposición que es el artículo 17, que dice, los particulares afectados por medidas de los países signatarios en violación al acuerdo de transporte fluvial podrán reclamar ante la Comisión Intergubernamental de Hidrovía, es decir, un órgano que tiene una naturaleza más política. Agotadas las instancias de negociación por los organismos nacionales competentes y de la Comisión del Acuerdo, si el comité considerara aceptar el reclamo, procederá a la convocatoria de un grupo de especialistas. Yo creo que esto está bueno que ustedes también dimensionen los tiempos que acá se manejan, ¿sí? O sea, son tiempos que llevan sus demores. Este elevará un dictamen. Si ese dictamen se verificase la procedencia de reclamo formulado contra un país signatario, cualquier otro país signatario podrá requerirle la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si su requerimiento no prosperase dentro de un plazo de 15 días, el país signatario que lo efectuó podrá recurrir directamente al procedimiento arbitral. Quiere decir que quien termina recurriendo finalmente es el Estado, no es el particular. Esto en el ámbito del derecho internacional es lo que se conoce con el tema de la protección a nacionales o la protección diplomática a nacionales, que requiere que el Estado asuma la defensa, en este caso sería de una empresa o un conjunto de empresas. Quiere decir que a nivel de la hidrovía, como a nivel también de Mercosur, porque hay una disposición que es muy similar, hoy los particulares que tengan
inconvenientes por las medidas que se adopten en el tramo de la hidrovía perteneciente a los cinco países, no tienen, digamos, una forma de instrumentar sus reclamos. Es decir, y esto yo creo que es algo que realmente, ¿verdad?, genera un problema y una distorsión. No solo por los tiempos, sino como les decía, en el ámbito de que un Estado, y porque ha pasado en la llamada jurisprudencia que hemos tenido, por ejemplo, ya en el ámbito del protocolo de Olivos en el Mercosur, no se discuten cuestiones vinculadas a los daños que han sufrido las empresas, sino simplemente si la medida que adopta un Estado es distorsiva del comercio y si se anula o se modifica, ¿sí? Pero no se ha llegado a un extremo como el que hoy en día sí genera inconvenientes por parte de operadores comerciales que justamente plantean, bueno, si bien el día de mañana el Estado levanta la medida, todos los daños que se han generado a lo largo de este tiempo, ¿quién los repara? Y sobre todo cuando el particular no tiene un lugar donde ir a reclamar contra el Estado que ha adoptado la medida. Entonces, ¿cuáles serían algunas de esas alternativas para los particulares? Y acá hablemos prontamente de empresas. Ejemplo, la existencia de reglas propias del sistema al que se pertenece en el ámbito Mercosur. Hoy tampoco es muy claro la normativa en materia Mercosur sobre las cuestiones que le venías mencionando. Si bien pueden haber algunas normas, estas todavía no han entrado en vigencia, con lo cual hace inaplicable algunas de estas cuestiones. Una jurisdicción especializada en temas fluviales y marítimos, específicamente los fluviales, que sea distinto obviamente a las preferencias del día a día, como Londres, Nueva York, Singapur o también podría ser Oslo. Es decir, la realidad indica que los operadores por lo general de la región no tienen aquí en el ámbito de Mercosur y la hidrovía un lugar donde poder resolver los conflictos entre particulares, ¿sí? No hablemos de los conflictos entre estados, que es otra cuestión, que es lo que les mencionaba recién. Independizar la acción judicial o jurisdiccional distinta al estado al cual se es nacional, esa es una opción que evidentemente sería la más acorde para que los particulares pudiesen resolver las controversias entre ellos, pero también con los estados, porque cuando los estados adoptan estas medidas no solo perjudican a otro estado o al sistema en el cual están anclados, sino que también a los particulares en cuestión. Y finalmente, la modificación de los tratados existentes que limitan el locus standi de los particulares. Esta es otra cuestión que amerita también una revisión de estos tratados, en los cuales hoy en día, lamentablemente, los particulares no tienen, ¿sí?, posibilidad de hacer reclamos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas carencias? Bueno, las consecuencias son, obviamente, la falta de confianza en un sistema que no le permite a la empresa, al particular, acudir y poder hacer un reclamo como corresponde desde el punto de vista judicial o jurisdiccional, y hablemos específicamente en este caso del arbitraje. Es decir, la ausencia de un estar decisis sobre algunas cuestiones, ¿sí? Y sobre todo, ¿verdad?, las consecuencias que estas medidas tienen sobre el valor agregado de las empresas, porque en realidad, ¿cuánto tiempo le puede llevar a este grupo de empresas poder lograr ponerse de acuerdo con su país primero para ver si lo quiere defender y luego con el otro? Pongo el ejemplo. En el caso de Argentina y Paraguay, va 1 año y 3 meses prácticamente de negociaciones. Todo eso implica, obviamente, cierta distorsión a nivel de comercio y del flujo que tiene hoy la región. Entonces, la idea de esta presentación era justamente ponerle sucintamente estos conflictos que existen, que pueden seguir existiendo, pero que requieren sobre todo de alternativas, justamente primero para lograr, como digo yo siempre, una clara relación entre la regla del derecho y el Estado de Derecho, es decir, porque realmente los comerciantes o los operadores fluviales actúan, ¿sí?, pagan, invierten, pero cuando se necesita del sistema para tener una solución pronta y aminorar también costos o pérdidas, el sistema no provee tampoco una solución. Entonces creo que quería un poco mostrarles estas cuestiones que en su momento las expusimos a los estados y bueno, hemos siempre estado ahí a la espera de una respuesta, sobre todo porque bueno, como ustedes saben, en el ámbito de la hidrovía son cinco países los que tienen que ponerse de acuerdo y en el ámbito de Mercosur por lo menos cuatro. Entonces se hace un poco complejo
con el tiempo lograr avances significativos, ¿sí? Que pongan justamente las necesidades sobre la mesa y sobre todo las soluciones a esas necesidades que hoy los operadores manifiestan continuamente. Por lo menos en este caso específico hablo de la hidrovía. Creo que con esto di un pantallazo, no sé, espero que hayan podido pasar bien las diapositivas. Pido disculpas, se ve que la tecnología Perfecto, no. Fernando. Gracias, Carlos. Perfecto, Juan Manuel. Muchísimas gracias a ti por este. Vamos, yo tengo que reconocer que no sabía mucho de la hidrovía. Pues aquí en España no ese transporte fluvial tendría que tenemos el Guadalquivir, ¿no? Pero deja de ser algo dentro del propio estado, ¿no? La verdad es que me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado o la solución de conflictos de la hidrovía. Esas controversias, que primero que hay que aguantar, que si no he entendido mal, hay que agotar unas vías antes de llegar al arbitraje, luego esos procedimientos, esas sanciones, esos peajes que se pueden poner al paso de unas barcazas de un estado a otro, del cual va a resultar perjudicado un particular, sin duda, hay quien le defiende, qué acceso tiene el particular, ¿no? Se ha hablado también de esos especialistas, de esos laudos que tienen que emitir, que si efectivamente no lo cumplen, habrán sanciones. Luego, todo esto además, porque se plantea que efectivamente el tema de la hidrovía estés en el ámbito de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un particular, ¿no? Es decir, todo el ejemplo que nos has puesto de las barcazas, del peaje del 1,47 dólares por tonelada, ¿eh? Y bueno, que efectivamente esto, el Estado ya dice, siempre, esto realmente es un acuerdo abusivo, ¿no? Es decir, es un coste que no debería de estar, ¿no? Entonces, nos has hecho esta referencia a artículo 17, la negociación, designación de especialistas que emitan un dictamen, ¿eh? Y si no se adoptan las medidas correspondientes, ya poder acudir al arbitraje. ¿Y qué alternativas se pueden tomar? Tipo, bueno, pues establecer las reglas propias, como tiene Mercosur, o una jurisdicción especializada, o independizar la acción judicial de los propios estados, o al fin y al cabo, modificar los tratados existentes porque limitan el derecho a los particulares a acudir. Creo que es resumen de tu ponencia, me parece absolutamente interesantísima. En un principio vamos a tener mucho tiempo, pero nos va quedando poco. Entonces, vamos a ver, creo que hay una pregunta por aquí. Entonces, Gabriela nos pregunta, es decir, ¿el Estado debe realizar la reclamación en nombre de la empresa interesada? Sí, justamente es el Estado el que tiene que tomar el caso para sí y hacer la defensa oportuna. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo que les explicaba. Eso ya va a depender un poco de qué tan buen lobby haga la empresa y si es una empresa, obviamente, declarada de interés nacional o no. Ya hemos tenido algunas situaciones, por lo menos en estas latitudes, de que en algunos casos sí se toman las defensas, pero en otros, bueno, queda a criterio del Estado poder hacerlo. Y si tiene interés. Entonces creo que eso justamente es lo que le quita un poco al sistema garantías, confianza, y bueno, va a depender un poco de cada país qué tan grave entienda que es esa situación. En el caso de Paraguay, pongo el ejemplo, no es que el acuerdo, por ejemplo, impida la imposición de una tarifa o un arancel o como se le quiera llamar. El tema es que eso tiene que tener una justificación. Es decir, yo puedo imponer, pero tiene que haber, por ejemplo, un dragado o tiene que haber un balizamiento, tiene que haber una especie de obra que justifique. El problema es que, claro, mientras esta situación no es llevada a un ámbito jurisdiccional, y por eso le decía, hace 1 año y 3 meses, queda en una pelea entre estados de índole política. Pero eso no es lo que más preocupa, es lo que yo les decía anteriormente. Lo que preocupa es a dónde van las empresas. Que las empresas necesitan dentro de un ámbito del comercio garantías y cierto nivel de estabilidad y seguridad, donde las normas se cumplan. Si no, a veces no solo, como les escuchaba hoy a Victoria y a Carlos, no es solo el tema de tener normas complejas,
si saber cuándo entran bien en vigencia o no. En el ámbito de Mercosur tenemos nuestras particularidades, sino a veces es peor tener normas pero que no se cumplen, o se cumplen a criterio del país, o... y entonces ahí entramos en un ámbito que no es productivo realmente, y que obviamente cierra la posibilidad de tener no solo las reglas claras, sino tener laudos que arrojen luz sobre estas cuestiones, como otras tantas más, ¿no? Este solo es un caso de los tantos que hay. Y preguntan si consideras que los particulares están en un estado de indefensión. Yo creo que están en un estado de indefensión cuando se da esta situación en la que los estados adoptan medidas que luego en un sistema o en un efecto cascada les termina afectando. Claro, Obviamente que participo. una empresa paraguaya que tiene que llevar la mercadería a Argentina, bueno, entablará una relación bilateral con esa otra contraparte privada y bueno, y habrá que ver cuál va a ser la jurisdicción y el derecho aplicable en ese caso. Ahí no hay un problema de indefensión. Podrá alegar una cuestión de fuerza mayor o algún otro tema, pero el problema es la indefensión se da cuando son los estados que adoptan medidas que con ese efecto cascada terminan distorsionando, en este caso, a un particular, una empresa paraguaya, le genera un incumplimiento, porque capaz que no quiere pagar ese peaje, ¿sí? Porque entiende que no es justo, ¿sí? O le incrementa el costo, por ejemplo. O sea, se da el estado de indefensión en la etapa previa, que como le mencioné, el particular lo único que puede hacer es dirigirse a su cancillería y manifestar el problema. Y bueno, habrá que ver si en ese momento alguien quiere tomar el caso, pero además son los plazos también. Todos sabemos, por lo menos yo lo puedo decir que trabajé con estados 4 años, los plazos son eternos a veces. O sea, imagínense con productos perecederos. O sea, Sí, 15 días es algo, ya inclusive no vale ni la pena hacer el reclamo. ¿Sí? Es claro. tratar de ver cómo negocio con mi contraparte, no sé, o el precio o otra cuestión. Ahí es donde está el problema. Ese es el verdadero quid. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Susana Monti te felicita por tal excelente exposición. Bueno, nos Bueno, pues vamos. sí, nos vamos ya al último panel de esta, un segundo, porque aquí sí que tengo a María Victoria Ferría Ferrés, y que tengo sobre el currículum, que bueno, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Internacional Marítimo por la IMO, International Maritime Law Institute, graduada en la distinción. Siendo premio de su creación en Derecho de Transporte Marítimo, doctorado en Derecho, investiga la responsabilidad por abordaje derivado de un funcionamiento no deseado de la inteligencia artificial en buques autónomos. Es jefa de asesoría letrada de Prefectura Nacional Naval, docente encargada de la certificación profesional de Derecho Marítimo y Logística Internacional. Es docente también en Derecho Internacional Privado y en el Seminario de Investigación de Derecho Marítimo Internacional, Derecho Internacional Marítimo, Derecho Comercial Marítimo en la Escuela Naval, directora del Comité Jurídico de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas en Latinoamérica, ayudante del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado, y es presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, integrante de su Consejo Directivo y Secretaría General Ejecutiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, y autora de esas y diversas publicaciones especializadas en derecho marítimo, en derecho internacional privado, y seguro que muchísimas cosas más que no nos quiere decir. Pero bueno, María Victoria, deseando escucharte. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Primero que nada, quiero agradecer muy especialmente al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar de esta prestigiosa ya conferencias que vienen haciendo ya hace algunos años con respecto al arbitraje y el derecho marítimo. Decir que es un verdadero honor compartir este panel con tan prestigiosos colegas. Algunos ya los conocía, otros no. Es un verdadero gusto y bueno, les voy a compartir una presentación sobre el tema que elegí teniendo en cuenta justamente lo que fue el tema por el cual me invitaron a participar, que es
El panel, como ya les mencionaba, es Derecho Internacional y Derecho del Mar, Regulación de la Navegación Marítima. Y acá se me planteaba, bueno, digo, ¿de qué tema en particular hablar y conectarlo con el arbitraje, que tenga interés con respecto al arbitraje? Y ahí es que surge justamente la relevancia que, en mi opinión, tiene, y como ya les dijo hoy el profesor al principio de todo, cuando hizo la introducción de nuestro panel, es la importancia que tiene el Colred justamente en este tema, en lo que es la regulación de la navegación marítima junto con el derecho del mar. Y bueno, y cómo son aplicados en forma no demasiado extensa, de cómo son aplicados justamente o cómo son utilizados, cómo se utilizan las reglas que aparecen en el Colreg en los reclamos por daños derivados de un abordaje, ya sea en materia judicial o en materia arbitral. Cuando se me planteó el derecho internacional y el derecho del mar, lo primero que me pregunté, bueno, ¿qué entendemos por el derecho del mar? ¿Qué implica la referencia al derecho internacional? Porque el derecho del mar es también derecho internacional. Pero cuando hablamos del derecho internacional, podemos hablar del derecho internacional público y privado, que también tiene su importancia en el tema de abordajes en particular. ¿Cómo se regula la navegación marítima en el marco del derecho internacional? Porque hablan de la regulación de la navegación marítima, justamente el título del panel. Y bueno, es esa regulación de la navegación marítima en el marco del derecho internacional, porque regulación de navegación marítima hay en derecho internacional, pero también hay en el derecho interno. La idea es enfocarme únicamente en la regulación del punto de vista internacional, teniendo en cuenta la otra parte justamente del título del panel. Y después analizar el por qué es importante justamente la regulación de la navegación para el arbitraje. Y acá surgen dos convenios muy importantes. El Colred, que lo vamos a mencionar ahora más adelante, que establece las reglas de tránsito justamente en lo que es el mar, que es para los buques, y también aparece que es relevante el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje, que se conoce como la Convención de Bruselas sobre Abordaje de 1910, que ya está, este convenio está justamente dentro de lo que es el ámbito del derecho internacional privado y no público. Pero teniendo en cuenta justamente que en el título se habla del derecho internacional y el derecho del mar, como que me da también un puntapié para que pueda hablar en este sentido de lo que es el derecho internacional privado también, pero brevemente. Cuando hablamos del derecho de mar, ¿qué incluye el derecho del mar? Ya lo dijo el profesor al inicio, la delimitación de fronteras marítimas, dentro cuando hablamos de la utilización de los diferentes espacios del mar para navegar, no solamente para navegar, sino también la explotación de lo que son los fondos marinos, como él mencionaba, y la particularidad que están teniendo ahora con las Islas Canarias. Y la posible extensión, que asumo que estarán en trámite con la posible extensión de la plataforma continental, la contaminación y la lucha contra la contaminación derivada de las consecuencias del tráfico y la circulación de buques, pero lo que a nosotros nos interesa es justamente lo que está destacado en verde, que es la seguridad del buque y de la propia navegación. Porque cuando hablamos de seguridad en la navegación marítima, no solamente se entiende como la navegación en sí del propio buque, sino también de la seguridad del buque en sí. Además, por ejemplo, menciona que es importante destacar cuando hablamos de seguridad marítima también lo que es la titulación y formación de la gente de mar, que eso influye justamente en una navegación segura. No es la idea enfocarme en esos aspectos. Cuando mencionamos al derecho internacional, tenemos dentro del derecho internacional normas de carácter público y normas de carácter privado. Las normas de carácter público, justamente, derecho del mar es una norma de derecho internacional público, es lo que está justamente, la idea es proteger o velar por los intereses públicos, se refiere más que nada a lo que son las reglas entre estados o entre estados y otros sujetos del derecho internacional público, y ahí encontramos, como por ejemplo la Convención del Mar, como bien decía el profesor al principio, la importancia que tiene en esta materia la Convención del Mar. Que lo vamos a ver un poquito con más profundidad adelante. También tiene que ver, por ejemplo, el SOLAS, que es un convenio muy, muy importante sobre la salvaguarda de la vida humana en el mar, que tiene un capítulo específico, que es el capítulo 5, que regula la seguridad de la navegación, que tiene reglas específicas también en materia de navegación en ese capítulo.
También es muy importante dentro de las normas de carácter público dentro del derecho internacional el COLREG, como le mencionaba, que es el convenio internacional que aprueba el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, que como decíamos es una especie de reglas de tránsito que se establecen para los buques cuando navegan en aguas internacionales. También se utiliza en aguas nacionales, sobre todo cuando pues, tienen normas bastante, normas específicas sobre la navegación en canales, etcétera. Y bueno, dentro de las normas de carácter privado que están relacionadas justamente a este tema, estoy enfocando más que nada al tema de los abordajes y cuando hay una violación al correcto que termina un abordaje, que generalmente es lo que pasa cuando se va a arbitraje, en este caso, ¿no? Con el tema de navegación. Y bueno, ahí dentro de las normas de carácter privado encontramos convenios que regulan justamente aspectos, pueden ser aspectos de atribución de responsabilidades, como es, por ejemplo, la Convención de Bruselas de 1910, o puede ser que sean, que tienen normas materiales, es decir, que ya ella misma me está determinando cómo se determina la culpa, cómo se distribuyen las responsabilidades en base a esa culpa, cuando hay culpa concurrente, cuando no, cuando hay daños materiales o daños personales, cuando es imposible determinar la culpabilidad. Y después hay convenios también de Bruselas de 1952 que ya no son normas materiales, es decir, no me está dando la solución, sino que son normas formales, es decir, me está determinando cuáles son las reglas para poder luego determinar yo cuál es la competencia en materia penal y en materia civil en caso de abordajes. Bueno, ahora lo que es la regulación en sí del lo que es la seguridad. En la navegación, las reglas justamente de navegación, en el marco del derecho internacional, tenemos, como bien les decía hoy al principio el profesor, la Convención del Mar, que se considera que es una convención, como le dicen, umbrella o sombrilla, o también convención marco, porque establece reglas, derechos y deberes muy, muy macro con respecto a lo que deben hacer los estados, los controles que deben realizar los estados, que deben de velar por la seguridad de navegación. Establecen ciertas normas respecto a de que es importante que el Estado ribereño tome en cuenta las recomendaciones o directrices que puede hacer la organización internacional con competencia en la materia, que la mayoría de ellas se está refiriendo, sin decirlo, es a la Organización Marítima Internacional. Pero me da, como quien dice, el marco en el cual luego se mueven los estados, que es a través de la ratificación de los convenios de la OMI o de disposiciones internas de los propios estados, es que le dan cumplimiento a esos deberes que nos da la Convención del Mar, o esos deberes que le da derechos también, que les da la Convención del Mar. ¿Cómo los cumple? ¿Cómo lleva a cabo esos deberes que son impuestos por la Convención del Mar a través de la ratificación de los convenios de la OMI en las distintas materias? También en algunos casos, dependiendo en dónde estén y qué potestades tenga, también pueden ser por disposiciones del derecho interno de ese Estado. Dentro de lo que son las normas internacionales, que justamente lo que mencionaba el título del panel que habla del derecho internacional, nos vamos a enfocar justamente solamente en las internacionales. Y acá tenemos, que es muy importante, es el rol que cumple la Organización Marítima Internacional en este sentido, en lo que es la regulación del tráfico marítimo. Y tenemos por un lado el capítulo 5 del SOLAS, que yo ya les mencionaba, que establece reglas específicas sobre seguridad de la navegación. Ese capítulo refiere a seguridad de la navegación. Ese capítulo, si bien el SOLAS se aplica a determinado tipo de buques, el capítulo 5 dice que se aplica a todo buque. Hay algunas excepciones con algunos aspectos en particular, pero este generalmente se aplica a todo tipo de buque. Y establece el tipo de instrumentos que tiene que llevar a bordo, sobre todo de temas de navegación, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de instrumentos, de compás, el AIS, dependiendo del tipo de buque, si lo requiere o no lo requiere, etcétera, etcétera. Tiene aspectos también sobre la seguridad de las escaleras para que suban a bordo los prácticos, de todo. Después tenemos el convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, como yo les mencionaba, que eso es muy sustancial para lo que son a la hora de se inicia un reclamo por daños provenientes de un abordaje, una colisión entre los buques. No es el único que se toma en cuenta, puede ser que haya una violación al capítulo 5 del SOLAS. Generalmente no debería pasar eso. Porque justamente el estado del pabellón de ese buque debería hacer inspecciones regulares a la hora de emitir los certificados, cada tanto hacer
inspecciones, etcétera, etcétera, debería controlar el cumplimiento. Y a su vez, a esas inspecciones del estado del pabellón se suman las inspecciones del estado rector de puerto, que se dan cuando ese buque ingresa en forma voluntaria a un puerto, ese otro estado le puede realizar las inspecciones correspondientes. O sea, puede ser que suceda, pero es difícil que no se esté dando cumplimiento al capítulo 5 del SOLAS en materia de seguridad de la navegación. Ya el convenio de reglamento internacional para prevenir abordajes es las reglas de tránsito que deberían cumplir los capitanes y los pilotos que estén justamente encargados del puente de navegación, que son las reglas de tránsito, como yo les mencionaba, dependiendo de la casuística, dependiendo si están dentro de un canal angosto, si están en mar abierto, en aguas abiertas, si están en el momento de cruce, si es un buque con maniobra restringida o no es un buque con maniobra restringida. Ahí adquiere mucha importancia el AIS, sobre todo cuando es en la noche, es que el AIS arroje la información fidedigna del tipo de buque que es, porque nos ha pasado a nosotros acá en Uruguay, a veces ha llegado, ya no en materia de arbitraje, sino a nivel judicial, pasa mucho de abordajes entre pesqueros, chinos con pesqueros españoles, se dan, y a veces el problema que surge, sobre todo en la noche, es que primero que los buques pesqueros son de maniobra restringida, sobre todo cuando tienen las artes de pesca desplegadas. Y a veces los AIS no arrojan la información fidedigna. Figura como pesquero, pero en realidad no es pesquero, sino que lo que tiene es, va recibiendo la carga de pesca de los demás pesqueros. Por lo tanto, en realidad no constituye un buque con maniobra restringida. Son aspectos que hay que tener en cuenta justamente a la hora, luego, después, o el árbitro, a la hora de emitir el fallo o el laudo. Es decir, que acá sí también se toma en cuenta el capítulo 5 del SOLAS y, por supuesto, el ni que hablar, que es el RIPA o el COLREC. Y después también hay normas desde el punto de vista internacional sobre la organización y el control del tráfico marítimo. Por ejemplo, la separación de tráfico marítimo en zonas que son que tienen mucho tráfico, mucho tránsito. Antes eran en forma voluntaria, al día de hoy ya no las hicieron en forma voluntaria, donde hay separación de tráfico debe respetarse. Está la regla 10 del COLREC justamente. Después tenemos el artículo 22 de la Convención del Mar, que habla también de la importancia de la separación de tráfico marítimo, de respetarlos, y también tenemos normas en el capítulo 5 del SOLAS. Ahora bien, ¿cómo repercute todo esto para el arbitraje? ¿Cuál es la importancia que tenemos con respecto a lo que es el arbitraje de todas estas normas de carácter público? Porque cuando se llega a arbitraje no van a analizar los aspectos públicos, van a analizar los aspectos privados, la responsabilidad, ese daño. Hay un abordaje, colisionaron dos buques. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo tengo convenio que me determina la atribución de responsabilidad, ¿sí? Que es con la Convención de Bruselas de 1910. Puede ser que utilicen otras normas, puede ser. Pero sigamos con la Convención de Bruselas de 1910. La Convención de Bruselas lo que hace es una atribución de responsabilidad a través del factor subjetivo como es la culpa. La culpa es la que me va a determinar a mí la responsabilidad de uno u otro, que puede ser concurrente, la mayoría de las veces son concurrentes y no excluyentes. Ahora bien, me va a decir si uno es culpable o no. ¿Cómo determino yo la culpabilidad? Y ahí tengo que ir a los convenios que regulan justamente el tema de las causalidades. Cuando yo voy al RIPA o al COLREC, me va a determinar ahí en base, una vez que lo analizo, y acá adquiere una gran importancia. No solamente para en los juicios, ya sean en arbitraje o en judiciales, la importancia de los peritos navales o surveyors. Cumplen un papel muy, muy importante a la hora, justamente, sobre todo cuando hay abordaje, de determinar las causalidades de ese abordaje. Porque ellos analizan, bueno, ¿cuál fue la causa que llevó a que sucediera este abordaje? Y ahí es donde adquiere gran importancia el COLREC. No es el único, pero. Como yo les mencionaba, también tenemos el capítulo 5 del SOLAS, pero principalmente se analiza lo que es todas las reglas, las que corresponden, por supuesto, del COLREC. Y un tema sumamente interesante que sucedió ya un fallo hace unos años atrás, de 3 años atrás ya, que es de la Corte de Almirantazgo Británica, justamente de un abordaje que sucedió bastante lejos. Del Reino Unido, que fue en el acceso al puerto Jebel Ali de los Emiratos Árabes Unidos, que ocurrió, ese abordaje ocurrió en el 2015 y el juicio se llevó a cabo en el Reino Unido. Era un buque, el Eversmart, que venía saliendo del canal. Cuando van por canales, yo les mencionaba que hay una regla del COLREC, que es la regla 9,
que justamente tiene ciertas disposiciones que deben cumplirse cuando van en navegación por un canal angosto, de cómo deben prevenir un abordaje cuando van navegando en un canal angosto, que vendría a aplicarse al Everest Mark. Por otro lado, estaba el Alexandra 1 que estaba esperando para ingresar al canal, es decir, que estaba en aguas abiertas. Entonces ahí se le aplica la regla 15 del Colre, que justamente es la que, y la idea es de prevenir abordajes en momentos de cruce en aguas abiertas. Es decir, uno estaba dentro del canal y el otro estaba fuera del canal. El que estaba fuera del canal estaba esperando al práctico que venía en el primero, en el que estaba dentro del canal. Lo cierto es que cuando la agencia que investiga los accidentes marítimos en el Reino Unido hacen todo el estudio, determinan que ninguno de los dos hizo maniobras para evitar el abordaje. Entonces, cuando le llegó el caso a la corte, analizaban las responsabilidades de cada parte con relación al cumplimiento de las normas internacionales. Es decir, yo voy a ver a quién le voy a atribuir la responsabilidad, teniendo en cuenta justamente el convenio que me regula las causalidades. Yo analizo el convenio del Colreg para saber una vez si se cumplieron o no las reglas, quién incumplió qué reglas, o si hay culpas concurrentes o no, para luego saber yo sí quién es el responsable y quién debería pagar por esos daños. Y acá entraban en conflicto, como yo les mencionaba, la regla 9 y la regla 15. La regla 9 es la que se aplica a la navegación dentro de canales angostos y la regla 15 es la regla de cruce y aplicación de aguas abiertas. Lo cierto es que el fallo termina con la ponderación de la regla 15 por sobre la regla 9. ¿Sí? Es decir, que la regla de cruce está por encima de las reglas del canal en este tipo de situaciones que la verdad que son bastante comunes. No sé, asumo yo que todos los países que tienen costas al mar, que tengan canales, depende del tráfico y sobre todo depende de la época del día o del año, que hay más tráfico que otros y a veces se pueden justamente aglomerar bastantes buques esperando para ingresar al canal, esperando que salga el anterior. Entonces, ese momento de cruce de buques que están dentro del canal con aquellos que están esperando fuera para ingresar se da muy seguido. Y esto fue justamente una de las interpretaciones que dicen, bueno, ahora arrojaron luz con respecto a cuándo coliden una regla o la solución de una regla con la otra. Y bueno, a nivel internacional se presta mucha atención a los fallos del Reino Unido en este sentido, por la tradición marítima que tienen, no son vinculantes, por supuesto, pero lo cierto es que conforme a la Corte Británica, bueno, la regla 15 está o predomina sobre la regla 9. Mi idea con esto de análisis un poco bastante rápido, les pido disculpas, era justamente que vean la importancia que tienen estas normas de carácter público, como es el Colre, y cómo repercute dentro del ámbito privado a la hora de determinar las causalidades, y con la determinación de la causalidad me está determinando luego a mí la responsabilidad dentro el ámbito ya privado y de responsabilidades por abordajes. Bueno. Hasta aquí eso es todo. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria, que ha sido interesantísima tu ponencia, además muy bien sintetizada, y te aseguro que esto da para hablar, como decían antes, bibliotecas, ¿no? Es decir, porque es tremendo, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga, ejemplo, ¿no? El buque pesquero. Un buque pesquero solo es pesquero cuando tiene el artecarado, si no, no es buque de pesca. Entonces, un buque, si encuentra un buque pesquero, va a mirar el ICE, en el ICE le va a decir, buque pesquero. Incluso lo verá navegando lento, pero puede estar limpiando cualquier cosa, no sé, tiene, ¿no? Los que están de apoyos a otras cosas de transporte, pero son buques dedicados a la pesca, ¿no? Tiene, yo creo que el correcto es bastante interesante y bastante sabio, y efectivamente en las situaciones de cruce vienen actualmente las decisiones a preponderancia frente a normas, ¿no? Pero siempre hay una cosa que nunca podemos olvidar, que efectivamente en el abordaje ambos buques serán culpables. Es decir, siempre se le encontrará un mínimo de culpa a alguno de ellos. Y como tú dices también, pues mira, muchas veces por las noches hay los cambios de guardia no se transmiten las órdenes. Yo me he encontrado mucho abordaje que he llevado que suele suceder entre la 2 menos 10 de la noche y las 2 y 10 de la noche, que es el cambio de guardia. Es curiosísimo en todos esos. Precisamente no se transmite las redes, uno ha visto algo, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido interesantísimo. Vamos pasados de tiempo. Al principio creíamos que nos íbamos a quedar cortos y bueno, no.
en preguntas, bueno, felicitaciones, y vamos a responder a una única, que es Mohamed la siempre pregunta: si las averías a la mercancía derivan de un abordaje, ¿cuál limitación de responsabilidad aplicarán los árbitros si el porteador responsable del abordaje invoca su derecho a la limitación de responsabilidad como propietario del buque? Eso va a depender mucho de la normativa que resulte aplicable, porque hay países que admiten sí la responsabilidad, la limitación de responsabilidad, hay otros que no, dependiendo de las aguas y sobre todo también del acuerdo en el que haya llegado a la hora de realizar el arbitraje. Pero desde el punto de vista judicial depende muchísimo de la norma que resulte aplicable, porque ya les digo, hay países ya en América Latina no más, ya ni siquiera. No es necesario salir de América Latina y las diferencias son abismales. Nosotros somos bastante parecidos en la normativa en cuanto a limitaciones de responsabilidad con Brasil. No tenemos limitaciones de responsabilidad excepto el abandono liberatorio, entre comillas, porque ya no es tan abandono liberatorio del sistema francés, cambió. Pero es bastante distinto, por ejemplo, a nuestro vecino que es argentino. Se vayan mucho en las reglas de la Haya, la Haya Bisbee. En materia de limitaciones de responsabilidad. Ahí va a variar muchísimo de la normativa que resulte aplicable. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya veo que está el próximo panel casi a punto de entrar y me encantaría extenderme más en el tiempo, pero nuestro tiempo es finito, es finito. ¿Sabes decir? Y en fin, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y muchísimas gracias, María Victoria. Han sido unas las experiencias, yo creo que interesantísimas. Pues con esto yo creo que damos por terminado el panel. Si estuviéramos en una mesa, nos levantaríamos aquí, apagaremos el portátil. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta Eso está luego. muy interesante. Gracias. Hasta la próxima. Sin más, doy bienvenida al segundo panel que ya se encuentra en la sala. El día de hoy va a desarrollar el tema seguro marítimo y en esta ocasión nos acompañan los doctores Gustavo Maña, de la firma Maña González Abogados Asociados de Venezuela, el doctor Javier Espinel, de la firma Espinel Cornejo Abogados de Colombia, el doctor José María Alcántara, quien es árbitro mediador marítimo internacional de España, el doctor Rafael Durán, de la firma Legales por Abogados de Chile, y el día de hoy nos apoya en la moderación el doctor Rodolfo Núñez, el doctor es abogado y especialista en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es asociado en el estudio en Primo Fluri Barbosa y Rodríguez, abogado del Perú. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Buenos días a todos. Veo que este es un tema de gran interés debido a la cantidad de personas conectadas. Imaginemos, estamos en un auditorio con más de, ahorita nomás en el Zoom tenemos 119 personas, por el LinkedIn tenemos como 50, ¿cuántas serán por Facebook? Lo cual nos va a mostrar la importancia que tiene este tema para nosotros los abogados y seguramente para los empresarios que están escuchando. Estamos un poco sobre la hora y quisiera simplemente introducir el tema de la manera más breve posible porque ya los panelistas se van a encargar de hacerlo. El seguro marítimo, básicamente, para poner la premisa de esta mesa, es un elemento vital en el mundo del comercio internacional y la navegación, porque lo que busca es mediante un contrato entre un asegurador y un asegurado, ofrecer protección financiera contra pérdidas o daños a la carga, el buque u otras propiedades relacionadas con actividades marítimas. Y para iniciar esta mesa, le quiero ceder la palabra al doctor José Alcántara para que nos cuente un poco sobre la acción directa en el seguro de PI. Adelante, doctor Alcántara, buenos días. Buenas tardes aquí en España, en el sur de España. Agradezco mucho al IPA que me vuelva a convocar y cada vez que lo hacen, pues le envío por los pasillos un abrazo a Carlos Soto, que es una persona que conozco hace mucho tiempo. Saludo al mismo tiempo a Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? A Rafael Durán. Javier Espinel, no sé si nos hemos visto antes, pero si no, nos saludamos. Y gracias, Rodolfo, por dirigir esta atención al tema. Mi planteamiento en este momento,
relación directa no es naturalmente académico ni tampoco es enciclopédico, sino que es muy concreto y va referido al seguro obligatorio. La acción directa está establecida en los convenios internacionales de contaminación de una forma bastante clara en cuanto que el perjudicado o la víctima, vamos a quitar la palabra víctima, hacia el perjudicado, cuya reparación está asegurada dentro de un contexto, tiene una posibilidad de acudir directamente al asegurador de esa responsabilidad. Bien, sobre esta materia hay unas interpretaciones lingüísticas, doctrinales y al mismo tiempo legislativas. La postura inglesa no es conforme a la nuestra y debo decir que no es conforme a la internacional. La acción directa del perjudicado dentro de los convenios de contaminación, me centro en el CLC 92, artículo séptimo, apartado 8. Aquella persona que ha proveído un seguro obligatorio establecido por el convenio o una garantía financiera, precisamente para cubrir la responsabilidad del propietario, precisamente para eso, es sujeto y está expuesta a la acción indemnizatoria o compensatoria del perjudicado, directamente, sin tener que pasar por el causante directo, que puede ser naturalmente el propietario del buque, el arrendatario, etcétera, realmente el que produce el daño inmediato. Bien, esta especie de salto se produce en unas condiciones, y esas condiciones han sido creadas por ley, es decir, por un convenio internacional, en este caso CLC 92 y los otros cuatro que acompañan el paquete. Debo decir que está suscrito por el Reino Unido. Sin embargo, la postura, en Inglaterra se le está dando un tratamiento aparentemente distinto y o suficientemente distinto como si hubiera una subrogación. Bien, no hay ninguna subrogación, solamente un derecho de acción creado por ley, en que el asegurado puede, naturalmente, el asegurador que recibe la demanda o la reclamación, puede oponer todas las defensas que tiene el propio asegurado, es decir, respecto a la responsabilidad que sea aplicable. Esa acción directa, sin embargo, del fruto de la negociación de aquellos convenios internacionales, el CLS, el primero 69 y luego hasta el 92, permiten que el asegurador se defienda, además, con la excepción personal del acto doloso, es decir, de que si el asegurado actúa dolosamente, ya que sea la porque es causa de la pérdida de cobertura, pues es una defensa que tiene. Hay que añadir también la defensa de falta de pago de la prima del seguro, ya que la cobertura no habría entrado en vigor. Pero ninguna otra excepción es oponible. Ninguna otra excepción, por ejemplo, de carácter interno, la falta de notificación del siniestro, las reparaciones aplazadas con el anterior, en fin, etcétera, una serie de cláusulas del contrato de seguro. Así, no obstante, frente al perjudicado, es decir, aquí el reclamante, hay unas defensas más que suficientes, que son las propias del contexto o de responsabilidad del convenio que surge, y también las de acto doloso y la falta de pago de prima. Sin embargo, este planteamiento, aún el Reino Unido, en el caso de Prestige, lo ha planteado o lo defiende de otra forma y hasta el momento está frustrando a la reclamación española, que es en la cláusula de pay to be paid, paga para ser pagado, que está
incluida en el contrato o en la póliza de P&I, relación de indemnización, pues exige el pago previo y no permite por parte del naviero o el porteador, y no permite la acción directa. Pero claro, este es un planteamiento un poco jeroglífico, porque el perjudicado que actúa en virtud de un convenio internacional del que es parte del Reino Unido y que es por o Ministerio Legis, actúa de una forma en la que no está subrogado en modo alguno en el contrato de seguro o de P&I, ni mucho menos. Y por lo tanto, no tiene que verse afectado por ninguna de sus cláusulas, ni estimo yo tampoco por la sumisión a arbitraje. Ahora bien, el planteamiento del pay to be paid impide la acción directa, estimando que todo ese contrato, esa póliza de P&I y, por supuesto, la cláusula de arbitraje y demás, están a disposición del perjudicado, a disposición. El perjudicado, sin ser parte de ellos, por ser un tercero, sin embargo, puede hacer uso de ese contrato de seguro interno. Bueno, esto no es jurídicamente, no tiene estructura, o sea, no es la acción directa. Aunque esa acción directa tendría que respetar al Reino Unido en virtud del propio convenio internacional, del que es parte. Pues bien, lo interesante es que en el mismo convenio internacional, la acción directa no es pura, sino que está extremadamente protegida, fruto de las negociaciones en relación con los montantes, los importes de indemnizatorios, en cuanto al convenio se discutió, pero el convenio, el CRC 92, concede en esa acción directa, concede al asegurador el beneficio de la limitación de responsabilidad. O sea, puede limitar su responsabilidad como si fuera el asegurado, pero puede limitar su responsabilidad incluso, según el propio convención, si éste no pudiera hacerlo por haber incurrido en dolo o dolo eventual. Bien, aquí hay una fina línea que establecer, y es que si el perjudicado utiliza la acción directa, se encuentra con que si algún, en el supuesto finalmente de enjuiciamiento de los hechos hay un dolo, claro, diríamos que una intencionalidad del asegurado en ese caso, o la acción directa, se defiende el asegurador y puede rechazarla. Pero sin embargo, ¿qué ocurre con el dolo eventual? Bien, esta es la fina línea que establezco. El dolo eventual que bajo el convenio no permite hacer la defensa, también el asegurador podría naturalmente limitar su responsabilidad, cosa que el Tribunal Supremo Español no juzgó, no estimó. Pero si por una parte la póliza de seguro, el acto malicioso está prohibido por la póliza de seguros, podemos entender que acto malicioso no es igual a dolo eventual, no. Hay que entender, por tanto, que en circunstancias normales el asegurador está más protegido bajo el convenio que en un supuesto no, que fuera normal de acto doloso, ya que el acto malicioso de la póliza de seguro que la prohíbe, no. Y igual que el emisor de garantía financiera, no equivale a un dolo eventual o a una imprudencia temeraria, a un acto de una omisión de hacer con conocimiento de causa y de resultado. Por tanto, la acción directa ya es suficientemente
fuerte, pero al mismo tiempo ya es suficientemente defendida por un asegurador que en todo caso puede limitar su responsabilidad. Bueno, ¿y qué ocurre? No es de lo eventual el substandard, la navegación substandard, no es de lo eventual el mantener una flota o unos buques en condiciones de innavegabilidad. No es todo lo eventual, no lo sería, el incumplir con certificaciones de organismos regulatorios. Bien, tal como están las cosas, hoy día, aún así, el asegurador puede limitar la responsabilidad dentro de una acción directa. Por lo tanto, la acción directa de la que estamos contemplando es muy directa, pero es más débil de lo que parece. Pero si además de ellos consideramos que no hay acción directa, sino que hay una cláusula pay to be paid, en la cual, sin haber tomado parte en ese seguro de P&I, el tercero se ve obligado, según el criterio inglés, a hacer uso de ello, o debería hacer uso de ello, aquí estamos cambiando entonces las cosas de sitio. Y yo creo que este es un problema muy cuestionable. Se está tomando lugar ahora mismo en el juicio del Prestige, pero la doctrina debería elaborar sobre ello, sobre todo para no favorecer las defensas, la limitación de responsabilidad, incluso en actos dolosos, y por otra parte, para deshacer también una especie de nudo gordiano que hay entre la ilusión de que esta acción directa y el seguro obligatorio nace como causa de proteger el medio ambiente, como una causa de, diríamos, intuitiva, de protección a unos riesgos que son mayores que otros. Yo creo que no, que en realidad deben hacer simplemente de que si se está asegurando una culpa, y hay que llamarle así, no hay que llamarle indemnity, y hay que llamarle una culpa, esa culpa se puede plantear de forma obligatoria y también cabría estudiarla dentro del régimen de transporte marítimo o de mercancías por mar, como han sugerido los doctores Petar Krajic y Dayana Jerolimov de Croacia, que están tratando de poner una superación a la regla de Rotterdam por medio de un seguro obligatorio que permita una acción directa semejante al de la legislación, al paquete regulador de las convenciones de contaminación. Y ese es mi interés, ponerle a ustedes un poco el estómago interior de la acción directa en el derecho marítimo y sus posibilidades al mismo tiempo o sus debilidades. Eso es todo por el tiempo que me ha sido concedido y gracias por escuchar a los que todos están conectados. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alcántara. E interesante análisis comparativo que nos ha brindado, ¿no? Incluyendo esta interpretación de la cláusula Pay to be Paid y su relación con el P&I. Y creo que más que nada para las personas, para los alumnos, para los abogados litigantes que están acá presentes, esta aproximación procesal y práctica que han brindado a su tema, que es muy útil para los que ejercemos el litigio arbitral en temas de seguro marítimo. Muchísimas gracias por su exposición. Y ahora quisiera darle la palabra al doctor Javier Espinel, que nos va a contar un poco, o nos va a introducir, mejor dicho, al mundo de los seguros marítimos con una tipología de esto, de los seguros marítimos que se aplican en el mundo transaccional. Adelante, Javier, y buen día. Buen día, doctor Rolfo, muchas gracias. Igualmente, un saludo al maestro Alcántara, a los doctores Rafael, Gustavo, y un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, este tema del seguro marítimo, digamos, es apasionante. En mi caso particular, creo que es el que más me gusta tanto de la disciplina del derecho de seguros como del derecho marítimo. Creo que le ocurre lo mismo a la mayoría de a los invitados a este panel.
Por tanto, vamos a tratar de expresar o esbozar algunas líneas generales del mismo. Estoy tratando de compartir pantalla. Vamos a ver si me permite. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo apremia. Javier, disculpa que te interrumpa. En todo caso, si podrías, o Valeria, si pueden enviar su correo para que el doctor Espinel pueda enviarles ustedes la presentación, ustedes lo presentan, por favor. Está Javier. Bueno, yo creo que en todo Presentación. caso, por tiempo, se haría un poco complicado. Entonces, vamos a avanzar. Los seguros marítimos tienen unos antecedentes remotos en el préstamo a la gruesa, por allá sobre los años 1300, 1400, sobre el siglo XIV, aproximadamente en el nacimiento comercial de la ciudad del Mediterráneo, en ese nacimiento comercial que se dio posterior, obviamente, a la época romana, posterior a la época barbárica, vemos en ese nacimiento, florecimiento comercial en el Mediterráneo que aparecen. Después del préstamo a la gruesa, la primera póliza de seguro marítimo por allá sobre el 1389, que de hecho es el primer seguro, el seguro nace en el mar. Posteriormente, con las recopilaciones de los usos y costumbres de los puertos del Mediterráneo, las ordenanzas de Barcelona 1484, las del Consulado de Burgos, Consulado de Bilbao, en Francia el guion de la mer. El de la mer, posteriormente plasmado en las ordenanzas de Colbert y que iba a ser parte del Código Civil francés. Al tiempo, en Inglaterra se da la fundación de la Lloyd's de Londres en 1688, que a la postre se convierte en el principal centro de contratación de seguros a nivel mundial. Por tanto, la influencia del derecho marítimo inglés de ese desarrollo de los fallos de las costumbres en las cortes del Almirantazgo, que son plasmadas posteriormente en la Marine Insurance Act de 1906, dan lugar al nacimiento de la disciplina del seguro marítimo y a que ésta sea positivizada en los diferentes ordenamientos jurídicos a nivel nacional. El seguro marítimo no está definido, no hay una definición legal de aplicación internacional. Sin embargo, doctrinalmente está definido como aquel por el cual el asegurador se obliga a cambio de una prima a indemnizar al asegurado por los perjuicios patrimoniales que éste sufra en sus intereses como consecuencia de la realización del riesgo asegurado con ocasión de la navegación marítima. Esa es la definición del profesor José Luis Gabaldón. Asimismo, de acuerdo a la clasificación de los seguros, se trata de un seguro de años. Tiene por objeto la cobertura de la embarcación con unas coberturas complementarias de responsabilidad que obedecen al desarrollo, al principio indemnizatorio. En Colombia, el contrato de seguro marítimo se encuentra regulado en el artículo 1703 y siguientes del Código de Comercio y en España en el artículo 400, de los artículos 406 a 467 de la Ley 14/2004 de 2014 o Ley de Navegación Marítima. Las características especiales de los seguros marítimos es lo que lo hacen diferente. De hecho, vemos que, por lo menos en Colombia, el capítulo de seguros marítimos está regulado dentro del libro quinto de la navegación al final y no dentro del capítulo de seguros. Eso ya es algo muy particular. Digamos que el derecho marítimo tiene en algunos legislaciones un desarrollo independiente, un desarrollo autónomo del derecho, lo que llamaríamos el derecho terrestre. Esas características son, primero, el riesgo de la navegación. El elemento del contrato de seguro que particulariza el seguro marítimo es el riesgo, pues cubre los distintos intereses patrimoniales contra los riesgos de la navegación marítima en general. Es un contrato principalmente entre empresarios, con las excepciones de en el seguro de carga de las pequeñas embarcaciones pesqueras. En tercer lugar, la influencia de la regulación inglesa. La presencia de los formularios anglosajones
del Instituto de Cascos de Londres y del Instituto de Carga. Londres, el principal centro asegurador a nivel mundial, digamos, ha ejercido cierta hegemonía en materia de aseguramiento tanto de los buques como de la carga, como de la responsabilidad del naviero. Y en cuarto lugar, el seguro marítimo permite y concibe la aplicación de unas instituciones del derecho marítimo como el abandono, la avería gruesa, el salvamento, el aseguramiento de los riesgos de la navegación, tales como el abordaje, el encallamiento, la posibilidad de asegurar el riesgo putativo. Hay que entrar entonces a mirar cuando vamos a definir los riesgos de la navegación y queremos analizar su particularización en el seguro marítimo, pues debemos definir riesgo como uno de los elementos del contrato de seguro. En la ley colombiana, por ejemplo, hay una definición muy buena, denomina ese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o el beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, no constituyen riesgo y son por tanto extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho. Está en el 1554 del Código de Comercio. Sin embargo, en el seguro marítimo existe la posibilidad de asegurar el riesgo putativo. Está definido en el artículo 1706 del Código de Comercio de Colombia y es aquel que solo existe en la conciencia del tomador o asegurado y del asegurador, bien sea porque ya ha ocurrido el siniestro o bien porque ya se ha registrado el feliz arribo de la nave en el momento de celebrarse el contrato. El contrato de seguro celebrado con posterioridad a la pérdida, en este caso el riesgo realizado o el feliz arribo, que es el riesgo desaparecido, no será nulo, a no ser que pueda presumirse racionalmente que la noticia de lo uno o lo otro es conocida por alguna de las partes. Entonces, en este punto, la excepción de aseguramiento del riesgo putativo es una de las características y diferencias del seguro marítimo a los seguros generales. Por otra parte, encontramos el principio de universalidad de riesgos versus los riesgos nombrados. En las diferentes legislaciones encontramos que el seguro marítimo tiende a cubrir la universalidad de riesgo, todos los riesgos que amenazan los intereses asegurados durante la navegación o con ocasión de ella. Se trata de un riesgo genérico y complejo que incluye todas las posibilidades de que los bienes implicados en la navegación sufran daño con ocasión de ella, como menciona el profesor Gabaldón. En Colombia, en la legislación mercantil 1703, son objeto de seguro marítimo todos los riesgos inherentes a la navegación marítima. Y en el 1705 define riesgos marítimos, se entenderá por riesgo marítimo los que sean propios de la navegación o incidentales a ella, tales como tempestad, naufragio, encallamiento, abordaje, explosión, incendio, saqueo, piratería, hechazón, baratería. Son riesgos específicos y connaturales a la navegación marítima. Por su propia definición de los riesgos de mar o riesgos de navegación, incluye esas distintas posibilidades o múltiples posibilidades de siniestro en relación con la actividad de la navegación. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica internacional, algunas de las pólizas son de riesgos nombrados. Por tanto, una de las conclusiones que tuve yo en una tesis que hice por allá en el año 2012 cuando estudiamos el tema de los seguros marítimos es que en mi concepto, desde las tipologías de seguro marítimo, no debíamos hablar de un solo seguro marítimo, sino de diversos seguros marítimos en relación a los intereses asegurados. En la doctrina, digamos que hay diferentes posiciones. Encontramos al profesor Gabaldón, que habla de la caracterización del seguro marítimo y de la universalidad de riesgos, pero al tiempo encontramos también el estudio del profesor Hincapié, recientemente publicado en un libro homenaje al profesor Efren Osa, Colombia, un artículo muy estricto donde analiza el tema. En contraposición, encontramos la posición del profesor Ignacio Arroyo, que habla de diferentes tipos de seguro marítimo. Entonces, en cuanto a los intereses asegurables, vamos a encontrar que el seguro marítimo puede cubrir el buque, el flete, las mercancías o la responsabilidad. El interés asegurable en el seguro marítimo es la relación patrimonial de una persona con una cosa sometida a los riesgos de la navegación. En tal sentido,
En el caso del buque, no solamente puede ser asegurado por su propietario, sino por las personas que tengan interés en el mismo, como el armador no propietario, el arrendatario, el acreedor hipotecario. En tal sentido, a la luz de la práctica internacional y del mercado, de lo que se encuentra en el mercado internacional de seguro marítimo, principalmente, digamos que emana del mercado de Londres, encontramos primero el seguro de casco y maquinaria o hull and machinery. En segundo caso, en segundo punto, el cargo insurance o seguro del transporte marítimo, seguro de las mercancías. Y en tercer lugar, el seguro de la responsabilidad que se cubre a través de los clubes de protección e indemnización. Y también podemos hablar del seguro del flete. En relación al seguro de casco y maquinaria, tenemos las cláusulas internacionales de casco del 2003 del International London Underwriters, el Instituto de Casco perdón, Instituto de Casco de Londres, que disponen unas coberturas puras de pérdidas o daños, tales como peligros de mar, ríos y lagos y otras aguas navegables. En esta cobertura, digamos que sí se vería plasmada la universalidad del riesgo, porque cubre todos los riesgos inherentes a la navegación. Por supuesto que sean fortuitos, de igual forma el incendio, la explosión, los daños por humo a causa de ese incendio, el hurto mediante violencia sobre personas o cosas, la hechazón, la piratería, el contacto con vehículos terrestres o instalaciones portuarias, el terremoto, las erupciones volcánicas, los accidentes causados por la operación de carga y descarga y contactos con satélite, con unas coberturas de pérdida de daños condicionadas a la debida diligencia, tales como la explosión de caldera o rotura de ejes, lo que se cubre es la pérdida de daños ocasionadas al buque por la explosión de esa rotura o cal de caldera, explosión de caldera o rotura de ejes. Cualquier defecto latente de la maquinaria o el casco, lo que sería en derecho civil los vicios ocultos, entonces daños al buque por causa de un defecto latente o un vicio oculto. Tercero, la negligencia del capitán, oficiales y la tripulación, digamos, la cláusula de negligencia, la baratería del capitán, los oficiales o la tripulación y el riesgo de contaminación, pero entendido como la pérdida de daños causados al buque por autoridad pública para prevenir la contaminación, con unas coberturas por pacto expreso, como son la cobertura de responsabilidad por abordaje y choques, collisions, la tres cuartos, digamos, la cobertura tres cuartos de colisión o running down clause, cubre tres cuartos de la responsabilidad civil por abordaje con otras embarcaciones. No cubre choques con muelles, con boyas, con, digamos, elementos fijos o flotantes en el agua, que en terminología inglesa serían los allisions. Ese otro cuarto se puede cubrir por una cláusula, digamos, adicional con extra prima, pero por lo general ese cuarto faltante de la responsabilidad civil se va a cubrir mediante la P&I. Entonces vemos cómo en este seguro de daños de casco hay unas coberturas complementarias de responsabilidad civil. Y en segundo lugar, una cobertura adicional que cubre el salvamento, los gastos de salvamento y avería gruesa, con unas exclusiones de guerra, huelgas, actos de terrorismo, contaminación radiactiva, remoción de restos náufragos, entre otros. Daños a la carga, por ejemplo, está excluida. Tendríamos un segundo seguro, que es el seguro que cubre la responsabilidad civil, seguro de P&I Club o cobertura de protección de indemnización, cubre responsabilidad por abordaje, responsabilidad con objetos flotantes. Ahí sí cubre, digamos, toda la responsabilidad civil por daños a objetos flotantes, a boyas, responsabilidad por muerte y lesiones a personas, a otros buques, de otros buques, responsabilidad pérdidas, daños a la carga y repatriación de policiones, entre otras. Y finalmente, una póliza de responsabilidad de transporte marítimo o seguro de las mercancías basada en las cláusulas del Instituto de Cargo de Londres del 2009, con un clausulado A de todo riesgo, con unas coberturas adicionales y con unas exclusiones, clausulado B de riesgos nombrados extendidos y clausulado C de riesgos nombrados extendidos. Por lo tanto, en mi concepto, mi posición particular, cuando hablamos de seguros marítimos, no debemos hablar solo de un seguro marítimo, sino de los diferentes seguros marítimos que cubren tanto los bienes, los objetos, digamos, seguros de cuerpos, como los seguros de facultades, que el seguro de la carga y adicionalmente el seguro de la responsabilidad de civil del navío. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por tu participación. La verdad que ha sido una exposición muy clara y didáctica y básicamente ha sido, digamos, un
escucho un eco, pero ha sido básicamente un pincelazo para los temas que se vienen a continuación. Y ahorita me gustaría darle la palabra al doctor Rafael Durán, quien nos va a contar, ya fijando este o teniendo en cuenta este derrotero que nos ha brindado Javier, algunas claves sobre el seguro marítimo de productos perecederos para Perú y Chile. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Rodolfo. Lo primero es que quiero agradecer enormemente la invitación que nuevamente formula el IPA, el Instituto Peruano de Arbitraje, especialmente a Carlos Soto, muy buen amigo con el que hemos tenido oportunidad de compartir muchas veces en Lima. Y también un saludo a mis copanelistas, a José María, a ti, Rodolfo, muchas gracias por tu moderación, a Javier, muy buena tu presentación. Y al amigo también Gustavo Maña, que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre temas de seguro, en términos generales, de transporte de mercancías, tanto para Perú como Chile, y les voy a compartir la presentación. Ahí entiendo que se está viendo, ¿no? Perfecto. ¿Rodolfo se ve? Sí, Rafael, muy bien. Perfecto. Seguros marítimos de perecederos, tanto en Chile como en Perú. Un segundito. En términos generales, cuando hablamos de seguro, tal como comentaba Javier en su presentación de hace un momento, son seguros de transporte que contratan usualmente exportadores. Y uno se pregunta, ¿por qué en Chile o en Perú, donde las ventas usualmente de comercio exterior, ventas internacionales, compraventas internacionales, que se realizan bajo un Incoterm, un término de comercio exterior, se realizan usualmente en términos FOB o CIF? ¿Por qué el asegurador corresponde usualmente con el exportador? El punto es el siguiente, lo primero, tanto en FOB como en CIF, es decir, en libre a bordo, como en costo, seguro y flete, el riesgo de la cosa que lo regula cada uno de los Incoterms se traspasa, se transfiere de vendedor a comprador, es decir, de exportador a importador, al momento en que se cargan las mercancías y estas traspasan la borda del buque. Es decir, desde el momento en que un exportador peruano, chileno o de cualquier parte del mundo, porque esto es una regla muy, muy general, exporta una mercancía, acuerda con un transportista, con un porteador, y se embarcan esta mercancía sobre un buque, desde el momento en que traspasan la borda del buque, el riesgo ya no va a ser del vendedor, ya no va a ser del exportador, sino que ya va a ser del comprador. Desde ese punto de vista, lo que suceda, el daño, la pérdida, el retraso sobre el perecedero, usualmente fruta o una hortaliza, va a corresponder al comprador. Y correspondiendo al comprador, él debiese ser quien usualmente contratase el transporte y el seguro, más que el transporte, el seguro. Sin embargo, por una práctica muy extendida, es el exportador el que, no obstante el Incoterm que haya utilizado, CIF o FOB, que usualmente se utilizan mal desde el punto de vista práctico, es quien asume el riesgo de buena entrega hasta que la mercancía arriba al puerto de destino. ¿Cómo? Bueno, se compromete desde el punto de vista de la práctica en el transporte de perecederos a entregar la mercancía en buen estado hasta que llega al lugar de destino. El transporte de perecederos viene precedido de luego de una compraventa y esa compraventa que usualmente se realiza bajo la forma de determinación del precio, o sea, con un precio en firme, con mínimo garantizado o en libre consignación, hace que ese exportador tenga que llegar con su carga en buena condición y no obstante el Incoterm, él se compromete a llegar con buena condición. Y por eso es el asegurado el que corresponde al exportador y el exportador es quien contrata el seguro. Y usualmente, para poder tener legitimidad activa, sea el asegurador subrogado en la posición del exportador o bien el exportador directo en aquellos casos en que no ha tenido seguro, para poder obtener esta legitimidad activa, requiere una cesión de derechos o assignment of rights que le emite el comprador, importador o destinatario, en términos generales, de la mercancía o quien figure como consignatario en el conocimiento de embarque o bill of lading, para poder conciliar la práctica con la teoría. Entonces, desde ese punto de vista,
le corresponde al exportador usualmente la contratación del seguro de transporte. Y los bienes asegurados, quiero que se entienda por perecederos, desde luego corresponden usualmente a frutas y hortalizas. Tanto Perú como Chile son países que principalmente transportan mucho perecedero y son muchos los asegurados de ambas nacionalidades que contratan usualmente, como vamos a ver, con compañías extranjeras, es decir, que no corresponden ni a compañías locales de Chile ni de Perú, sino que usualmente son ingleses, alemanes o franceses. ¿Cuáles son las normas de fondo que aplican a estos transportes que se realizan tanto desde Chile como Perú, desde el punto de vista del transporte internacional? Son las reglas de Hamburgo o el convenio UNCITRALO de Naciones Unidas de 1978, suscrito en Hamburgo, y ahí el nombre. La clave o la esencia o uno de los puntos muy particulares de esto es que estas reglas de Hamburgo otorgan cobertura respecto de el daño, la pérdida y del retraso de las mercancías, y este retraso entendido como una pérdida económica, o es decir, un economical loss, o una pérdida material. La pérdida económica implica que la mercancía arriba a destino en buena condición, sin embargo, producto del retraso, el valor que se paga por esa mercancía es distinto del valor que esta mercancía habría tenido en el plazo, en la fecha en que originalmente se estimaba que llegase, pérdida económica. Y el retraso como pérdida material es que básicamente a consecuencia de no haber llegado ese porteador, ese naviero a destino dentro del plazo, se le causa un daño físico a la mercancía. Lo esencial es que Hamburgo contempla el retraso como un aspecto específicamente contemplado desde el punto de vista de la regulación. ¿Cuál es el gran problema que se produce aquí? Que los aseguradores nacionales, tanto chilenos como peruanos, desde el punto de vista del transporte de perecederos, usualmente lo que ofrecen son las coberturas del Instituto de Londres y, como muy bien señaló Javier en su presentación, su última versión corresponden al año 2009, pólizas A, B y C. En el caso de Chile, por ejemplo, esas coberturas A, B y C se incorporan dentro de la Comisión para el Mercado Financiero. Los aseguradores depositan sus pólizas y operan con respecto al mercado bajo esas pólizas. ¿Cuál es el punto esencial que genera una discrepancia y que justifica que usualmente el transporte no vaya asegurado por aseguradores locales? Básicamente que hay una suerte de discrepancia entre la cobertura de fondo que contemplan la regla de Hamburgo o la responsabilidad de fondo que contemplan estas con las coberturas pensadas, conceptualizadas bajo una mirada inglesa. Básicamente, esa mirada inglesa, uno, no contempla al retraso como un hecho generador de responsabilidad, lo cual obviamente deja un gran acápite, un gran aspecto de lado de la cobertura del seguro, y en segundo lugar, que la cobertura que principalmente tiene en mente un exportador que va asociada con el daño causado por la variación de temperatura, requiere ciertos elementos que son excesivos para la cobertura local. Y así, por ejemplo, bajo la cobertura del instituto del tipo A, la variación de temperatura, que es la que usualmente se ofrece, que se asocia al congelado, y al igual que en otras coberturas, para la variación de temperatura y que tenga cobertura, se requiere una falla de la maquinaria refrigerante o refrigeradora, como indica esta póliza, y una paralización no inferior a las 24 horas consecutivas. El punto es que para que se dañe por variación de temperatura una mercancía perecedera, no necesariamente, desde luego, se tiene que producir esto. Es decir, la variación se puede deber a un elemento externo, a una falla de la maquinaria refrigerante, por una parte, y en segundo lugar, desde luego, se puede producir también por una variación por periodos consecutivos inferiores a 24 horas y que, por lo tanto, no tengan cobertura bajo la póliza que usualmente se basa en la A del Instituto de Londres y por lo tanto no tengan coberturas. Durante cierto plazo, periodos, se han hecho ciertos, entre comillas, esfuerzos de aseguradores locales, tanto en el mercado peruano como en el mercado chileno, para ofrecer coberturas que se adapten a estos asegurados, a estos exportadores, pero no han tenido en la práctica el éxito que han tenido otras coberturas basadas en conceptualizaciones un poco más generales, principalmente de aseguradores alemanes. Y
Otra de las causas que lleva a los exportadores a no contratar coberturas locales tiene que ver con la falta de cobertura del retraso, lo cual va muy asociado a la conceptualización clásica inglesa de la cobertura del seguro, donde se deja el retraso, donde se deja el retraso o el delay de lado. Y así, por ejemplo, la póliza del tipo A indica que no hay cobertura, es decir, es una causal de exclusión, la del 6.5, la pérdida, daño o gasto directamente causado por la demora, aunque dicha demora se deba o sea consecuencia de un riesgo asegurado. Tampoco tiene cobertura. Por lo tanto, estos dos elementos hacen que los aseguradores usualmente contraten con aseguradores extranjeros, alemanes, ingleses, franceses principalmente. Y el mercado para los exportadores, de la forma en que se opera, funciona de la siguiente forma. Usualmente son, bajo la mirada peruano-chilena, corredores de seguros, quienes, en términos sencillos, arman una póliza y la ofrecen en el mercado asegurador. Así opera en Alemania y en Inglaterra. Estos corredores son quienes firman una póliza, pero no quienes la suscriben. Quienes la suscriben, es decir, quienes asumen el riesgo de pago en caso de un riesgo cubierto, son los denominados underwriters. Va a haber un leading underwriter, que va a ser el líder que va a tomar las decisiones, y luego van a haber otros followers que lo van a seguir. Usualmente en Alemania, las pólizas son, por ejemplo, hechas por estos corredores. Famosos son Fester, Fester & Co., Mann & Fester, AON, SADE y otros aseguradores. En Inglaterra hay bastantes, en Francia también hay bastantes, y ellos tienen presencia tanto en Perú como en Chile a través de ciertas agencias o corresponsalías. Para los efectos prácticos, los seguros se entienden contratados en los países de origen, Alemania, Inglaterra, Francia. Las coberturas, por lo tanto, se someten a las autoridades locales y a las normas generales locales. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, las ADS Cargo Clauses son las que imperan y bajo la mirada de un exportador peruano o chileno, tiene que tener, entre otras cosas, claro que en caso de alguna suerte de incumplimiento que él le reproche o que él le impute a su asegurador, van a existir ciertas cláusulas de jurisdicción en los países de origen. Por ejemplo, en la Alta Corte de Hamburgo se van a someter esas controversias a una resolución y que por lo tanto va a tener que litigar si es que lo deja disconforme la solución que se le plantea por parte de un asegurador alemán. Va a tener que litigar ante la Alta Corte de Hamburgo, usualmente en única instancia, desde el punto de vista de la cobertura de ese seguro. Ahora, las coberturas generales que se ofrecen por parte de los aseguradores extranjeros efectivamente dejan satisfechos a los asegurados exportadores locales. Se cubre, por ejemplo, en términos generales, como daño, la variación de temperatura. Se cubre, por ejemplo, como daño, en términos generales, la pérdida económica que genera el retraso. Esta pérdida económica, sin embargo, en el último tiempo ha venido siendo objeto de ciertas restricciones, limitaciones. Siempre las ha habido, pero desde el año 2020, con los casos de delay asociados principalmente al COVID-19 y con posterioridad a todos los problemas logísticos que se han producido y al día de hoy podemos ver los problemas que se producen todavía en el canal de Panamá y entre otros casos Mar Rojo, efectivamente se han visto muy restringidas estas coberturas, no por decisión propia de estos corredores, sino que principalmente de los underwriters, donde han limitado, por ejemplo, esas coberturas a cantidades muy inferiores en comparación con el valor de las mercaderías. Valor de las mercaderías que por regla general va asociada a 60 mil, 70 mil, 80 mil dólares por contenedor. Hay excepciones. Los Cherries, un buque de cerezas, cuesta 150 mil, 160 mil dólares. Y obviamente una restricción en caso de retraso, cualquiera sea el daño que se produzca, es decir, una pérdida económica o física, a 30 mil, 35 mil dólares, desde la conceptualización de ese exportador, no lo va a dejar satisfecho y por el contrario, va a tender a pensar que la cobertura que se le ofrece por parte de ese seguro es muy limitada en comparación con aquello que por regla general, por ejemplo, podría obtener a través de las reglas de Hamburgo. Reglas de Hamburgo que también establecen ciertas limitaciones de responsabilidad, pero que entre otras cosas van asociadas al peso
de las mercancías. A mayor peso, mayor limitación de responsabilidad o mayor cobertura de responsabilidad, y la fruta teniendo un peso considerable hace que las limitaciones sean efectivamente más altas muchas veces que la cobertura que se le otorga por parte de aseguradores extranjeros. Y eso hace que en la práctica, al día de hoy, una de las tendencias sea que haya una cierta reclamación directa por parte de exportadores considerando esta limitación de cobertura, sea para todos los casos, sea para las frutas que tengan mayor valor y también que cumplan estos exportadores con ciertos protocolos. Por ejemplo, cumplir con todas las normas que van asociadas a la legitimidad activa. Es decir, para poder encontrarse en posición de reclamar, de demandar directo ante un naviero, sea portador efectivo o documental bajo las conceptualizaciones de la regla de Hamburgo, tengan que obtener una cesión de derecho o assignment of rights de parte de su destinatario, consignatario, comprador, bajo la forma que sea. Que esto tenga la formalidad que requiera cada una de las legislaciones particulares. En el caso de Chile, en el caso de Perú, por regla general, esto que tenga una suerte de formalidad bajo una autorización con apostillada, por ejemplo. Que hayan ciertos informes de surveyors, es decir, de inspectores que analicen la mercancía, establezcan cuál es el daño, la causa del daño, la cuantificación y que emiten un informe que le va a servir de prueba a ese exportador y que desde luego todas las acciones se presenten dentro de los plazos que establecen la regla de Hamburgo, que establece una prescripción general de 2 años para las acciones derivadas del contrato de transporte cuando tienen que ver con en contra de un naviero. Por el contrario, el naviero en contra de un exportador, en contra de un embarcador o consignatario, bajo la conceptualización del transporte, va a tener usualmente un plazo que es de 6 meses para poder cobrar el flete que él reclama impago. Y así, como tendencia y en conclusión, tenemos que en la práctica funcionan por regla general estos aseguradores extranjeros con coberturas que en principio eran más amplias, que han venido restringiendo con el paso del tiempo por razones bastante obvias y que eso ha hecho que muchos exportadores tomen la decisión de o bien combinar el reclamo directo con una cobertura o bien tomar la decisión de seguir adelante con coberturas, dejando de lado las coberturas extranjeras, seguir adelante con coberturas tomadas con aseguradores locales para riesgos generales, como avería gruesa, como temas que pueden sucederle a cualquier exportador con independencia del tipo de carga que están transportando, y luego, para los casos que tengan amparo en la responsabilidad que establecen las reglas de Hamburgo, daño, pérdida, retraso, vayan directo en contra de esas navieras cumpliendo con estos pasos generales que comento. Y con eso termino la presentación dentro del tiempo que fue asignado. Pero muchas gracias, Rafael. Muy interesante tu exposición, tanto así que se han planteado tres preguntas que, dado que aún tenemos un poco de tiempo para tu ponencia, me gustaría saber si las puedes contestar en caliente. La primera es una más genérica, nos pregunta Giovanna Ayaro, si puedes comentar alguna jurisprudencia desarrollada en Chile en cuanto a la aplicación de los límites indemnizatorios. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Chile tiene cobertura, tiene la aplicabilidad de las reglas de Hamburgo desde el año 88, en que se incorporan en el libro tercero, el Código de Comercio, y luego en el año 92, en que entran en vigencia, ya estaban en aplicación, es decir, hay más de 30 años de aplicabilidad. Y bajo la conceptualización de la limitación de responsabilidad, básicamente lo que hay que hacer y lo que hay que analizar en la jurisprudencia es. Son dos cosas. Uno, la aplicabilidad y cuándo puede romperse esa limitación de responsabilidad. Y se establece por regla general por la jurisprudencia que se rompe cuando hay una suerte de falta de diligencia debida. Y esta falta de diligencia debida por parte de un naviero se analiza bajo las reglas de Hamburgo. Es la regla general que establece la jurisprudencia difícil de romper la limitación de responsabilidad. Se establece que se debe a una suerte de negligencia grave, bajo la conceptualización de derecho europeo continental, la falta de limitación de responsabilidad. Es decir, que nos centramos usualmente en casos de limitación. Por el contrario,
Han habido casos donde han habido retrasos últimamente de más de un año en entregar mercancías provenientes de China hacia Chile y se ha entendido en ese caso que desde luego hubo una absoluta falta de diligencia del armador naviero y que en ese caso no procede la limitación de responsabilidad. Es decir, son casos bastante evidentes. Y luego, en el ámbito propiamente de la limitación de responsabilidad, está la regla legal establecida donde se aplica bajo la suerte de el peso de las mercancías. Y ese peso de las mercancías, en el caso de los perecederos, se contempla desde el punto de vista de las cajas que se transportan como elemento de transporte esencial para poder determinar cuándo hay una suerte de elemento que va a conllevar la limitación y todo el resto son casos que se analizan en la práctica para poder Por responder. supuesto. Rafael, y una última pregunta, si nos la puedes responder de la manera más corta posible para darle luego pie a Gustavo que nos comente su tema. Nos hace la pregunta Saraí Querales sobre, nos comentabas un poco los seguros de productos perecederos, si para la variación de temperatura es adecuada la contratación de un seguro paramétrico. Esa es la Sí, pregunta que nos hace Saraí. es súper buena pregunta. Los seguros paramétricos están bastante en boga al día de hoy. Es decir, que lo ideal para la variación de temperatura es tener, desde el punto de vista del perecedero que se está transportando, siempre una estructura clara. Es decir, yo transporto arándano, el arándano lo transporto a 0 grados con X temperatura de retorno máxima y la temperatura que va a dañar mi arándano por transportes de más de 15 días no puede ser superior a, por decir algo, 1,5 grados. Es decir, núcleo central de establecer cierta, muy, muy claro ahí cuáles son los límites de la temperatura y no dejarlo conforme a normas abstractas y desde ese punto de vista, el seguro paramétrico le viene como anillo al dedo al transporte de perecedero. Totalmente de acuerdo, Rafael. Concuerdo mucho con tu conclusión y te agradezco nuevamente por la deferencia en contestar estas preguntas y por la claridad y precisión con la que lo has hecho. Y ahora sí, ya para cerrar nuestro panel, le doy la Muchas gracias por tu. palabra a... No, encantado. Le doy la palabra a Gustavo Omaña, quien nos va a contar un poco, desde su perspectiva venezolana, cómo es el arbitraje en los seguros marítimos y su relación con el orden público. Adelante, Gustavo, buenos días. Sí, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a Lipa por invitarme de nuevo a participar en este foro, que como ya se está haciendo una costumbre hacerlo todos los años, también está tomando un espacio en la región, un espacio muy interesante y muy importante. Igualmente, quiero saludar a todos nuestros compañeros de panel, el profesor Alcántara, a Javier Espinal, a Rafael Durán, y indicarle que es un honor compartir este foro con ustedes. A diferencia del resto de quienes me han precedido, yo voy a empezar haciendo unas observaciones sobre el arbitraje comercial en Venezuela, para poder de esta manera iniciar un viaje que nos va a llevar a lo que es el derecho marítimo, el derecho de seguro, derecho internacional privado y al seguro, al derecho de protección al consumidor, para volver de nuevo al arbitraje en una relación de continuidad entre diferentes áreas del derecho que, como suele suceder, confluyen para poder solucionar o para poder hacer frente a problemas en específico. En Venezuela, el arbitraje comercial está regulado en la Ley de Arbitraje Comercial, poco original. Y el artículo 5 establece que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todo o alguna de las disputas que hayan surgido o puedan surgir entre ellas de una relación jurídica contractual o no contractual.
El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente. Y quise empezar por acá porque el arbitraje es una forma de resolución de conflicto que, primero que todo, tiene que ser convenida por las partes, no puede ser unilateral. Y esto nos lleva a analizar un principio propio del derecho privado y muy específicamente del derecho internacional privado, que es el acuerdo, que perdón, que es el principio de la autonomía de la Unión. Las partes son dueñas de sus intereses y por lo tanto pueden convenir en que cualquier disputa que exista entre ellos sea resuelta por un tribunal arbitral. Y ese principio informa en general a todo el derecho privado. Y aquí entonces vamos a el derecho de seguro. Y el derecho seguro, ¿tenemos que considerarlo parte del derecho privado? Pues obviamente que sí. Aunque cada vez, por lo menos en Venezuela, sé que en muchas partes del mundo, la actividad aseguradora está siendo sometida a más y más control y presencia del Estado. Pero en todo caso, consideramos que la actividad aseguradora, una actividad o contrato de seguro, un contrato de naturaleza privada. Por lo tanto, 2 más 2 son 4. Si el arbitraje puede realizarse o puede convenirse en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que es un principio propio del derecho privado, del seguro es derecho privado, entonces no debería haber problema. Pero como pasa en derecho, a veces 2 más 2 son 4 y a veces 2 más 2 no lo son. Y en este caso, la pregunta o el análisis tiene que ir un poco más allá. Y nos obliga a hacernos una serie de observaciones en materia de seguro. Ya el profesor Javier Espinel, que nos precedió, hizo un estupendo resumen de la historia del derecho marítimo y, perdón, del derecho de los seguros, incluso el derecho de los seguros marítimos, lo cual nos ahorra parte de lo que pensábamos exponer. Pero en todo caso, si es necesario, para explicar la visión venezolana, indicarles que el seguro marítimo, en cuanto tal, entró al ordenamiento jurídico venezolano en el Código de Comercio de 1868 y fue superviviendo en las diferentes modificaciones, en los diferentes códigos que hubo, hasta que fue derogado con la Ley de Comercio Marítimo en el año 2001, que contempla un capítulo completo, un título completo sobre los seguros marítimos. Pero lo que en específico regula la Ley de Comercio Marítimo, que es el seguro marítimo, no lo podemos divorciar de la parte general de los seguros, que no está contemplada en esta ley, sino en dos instrumentos particularmente dedicados al seguro, que es la ley de contrato de seguro y la ley sobre la actividad aseguradora. La ley de contrato de seguro establece un concepto, establece las características, establece las particularidades del contrato del seguro y incluso desarrolla, por ejemplo, el seguro del transporte terrestre. Pero esta ley se aplica solo con carácter subsidiario en materia de seguro marítimo, solamente en aquello que no esté previsto en la Ley de Comercio Marítimo. La ley de seguro marítimo, perdón, la Ley de Comercio Marítimo establece, como lo explicó el profesor Espinel, que hay
intereses sobre la carga, sobre el flete, sobre el buque. Y, por lo tanto, todo perjuicio patrimonial que pueda ocurrir puede estar cubierto por el seguro. Ahora bien, en Venezuela, desde la década de los 70 del siglo pasado, se han venido desarrollando una serie de normativas que tienen por finalidad la protección al consumidor. En principio, hubo una ley de protección al consumidor. Actualmente, existe una ley de protección a las personas, al acceso de los bienes y servicios, que es una ley para proteger al consumidor en sus relaciones con los productores de bienes o quienes le prestan servicio. Y en este escenario, ¿okay?, es donde empiezan a ocurrir o a surgir una serie de preguntas en materia de los seguros marítimos. Los seguros marítimos pueden ser vinculados o pueden ser sometidos a las leyes de protección al consumidor y, por lo tanto, ese principio de autonomía de la voluntad de las partes, tan propio del derecho privado, puede ser de alguna manera morigerado, o puede ser de alguna manera disminuido, o puede ser de alguna manera suprimido. He aquí en una parte importante de lo que nosotros queremos plantear. Venezuela, en materia de transporte, hay una limitación expresa en la ley de transporte marítimo que indica que todo el transporte de bienes o personas que ingresen al territorio nacional tendrá que ser conocido por tribunales venezolanos y se prohíbe, ¿okay?, o se tendrá como no escrita, cualquier norma que derive a un tribunal extranjero o que derive a un tribunal arbitral. Y esta es una norma expresa, pero en materia de transporte. La ley de comercio marítimo no establece esta limitación en materia de seguro. Entonces, nosotros no podemos considerar que hay una exclusión en específico en la materia de los seguros marítimos porque no hay una norma de aplicación directa como es la que acabo de mencionar, el artículo 10 de la ley de comercio. Sin embargo, es también claro que en materia de seguros marítimos se aplican formularios y que los tomadores no tienen en general la oportunidad de negociar la póliza, de negociar ese contrato. Lo que quiere decir que quienes van a asegurarse, quienes van a tomar un seguro, van a vincularse con quien le va a prestar el servicio a través de un contrato de adhesión. El contrato de adhesión, en principio, es el contrato aquel que impide o que es elaborado por las partes, por una sola de las partes, sin la participación del otro. Pero en Venezuela tenemos que adicionar otro aspecto. Cualquier póliza que se pueda desarrollar, que se pueda tomar en Venezuela, tiene que ser aprobada previamente por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. O sea, que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que es un organismo del Estado, ya ha contemplado, antes de que pueda ser emitida la póliza, no solo su existencia, sino su contenido. Y se supone, en buen derecho, que si
el Estado trata de proteger los intereses de los más débiles, al aprobar este tipo de póliza, ya debe haber contemplado este aspecto y por lo tanto ya debería haber admitido, ¿okay?, que la póliza no afecta al tomador o al asegurado de una manera tal que no pueda tomar las decisiones contenidas en las mismas. Y en muchas de estas pólizas ya están incluidas las cláusulas arbitrales. Siendo así, la lógica elemental nos llevaría a entender que nosotros no podemos desconocer la autoridad que tendría en un contrato la determinación de una cláusula arbitral. Sin embargo, esto no ha sido tan claro o no está tan claro, y de hecho, en la actualidad, en algunos procesos arbitrales que se han realizado en materia de seguro, los árbitros han requerido, en aplicación del artículo 6 de la Ley de Comercio, de Arbitraje Comercial, que el pacto no solo esté evidenciado en el contrato, en el formulario, sino que además tenga que ser ratificado por el pacto. Es decir, la compañía de seguro presenta un contrato tipo, un contrato de formulario, se firma, hay un contrato, se cumple con lo establecido en la ley de arbitraje comercial. Sin embargo, en el artículo 6 hay una norma que pareciera estar indicando que este acuerdo llegado en el formulario tendría que ser ratificado por las partes. Siendo así, aun cuando es un contrato de adhesión, las partes al ratificarlo estarían indicándole al juez que realmente ellos conocen y ellos están de acuerdo en el contenido de ese formulario. Es una solución un poco extraña, tengo que reconocerlo, y yo no sé hasta qué punto sea una solución tan útil, pero en todo caso es una solución que vale la pena analizar y tomar en cuenta. Tengo entendido que este mismo tipo de problemas, por lo menos, se presenta en Brasil con las leyes de protección al consumidor y probablemente en otras partes, aunque desconozco cómo se pueden solucionar. Ahora, visto esto, voy a permitirme dar mi opinión al respecto. Yo creo que evidentemente el arbitraje es la mejor forma de resolver los problemas en la actualidad, sobre todo casos grandes, casos muy específicos, donde se necesita un conocimiento particularizado, ya sea en materia marítima, ya sea en materia de seguro. Pero también es claro que muchas de las legislaciones o muchos de los estados tienden a proteger o a creer que protegen a los particulares o a los llamados débiles jurídicos, y por eso hay una serie de normas que vulneran, que restringen, que constriñen el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Yo creo que debe dejarse que el arbitraje subsista, que debe validarse las cláusulas arbitrales y que en todo caso de haber duda, debe el
convenio suscrito a través de un formulario que se pueda ratificar a través de un acuerdo complementario. Esto es todo, mi estimado Rodolfo, y estamos abiertos a las preguntas. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por la exposición muy clara y creo que todos acá coincidimos siempre en que el arbitraje va a ser el mecanismo de solución de controversias más eficaz para resolver controversias, en especial estas controversias quizás tan complejas como son los temas relacionados a los seguros marítimos. ¿No tenemos más Si me preguntas? permite, Rodolfo, Sí, aquí claro, hay por supuesto. un detalle, yo creo que en eso coincidimos todos. El arbitraje, por lo menos en materia marítima, es prácticamente necesario, porque en general en los foros, en los tribunales ordinarios, sobre todo en nuestros países, los jueces no tienen el particular conocimiento ni en materia de seguro ni en materia marítima. Y si para quienes dedicamos una vida a esto es complejo, imagínense para quienes lo están viendo de una forma eventual. Por eso es importante defender el arbitraje en espacios como el marítimo que son tan técnicos. Absolutamente de acuerdo. Al igual que en materia de construcción y tomando también en cuenta el tiempo que puede tomar un conflicto, siempre pensando en el interés que tienen las partes detrás de esta controversia. No hay más preguntas, veo ya ni en el chat, solamente felicitaciones. Así que doy por cerrada la mesa, salvo que alguien quiera hacer algunas conclusiones finales. Y les agradezco mucho por su participación y también a Lipa por su gentil invitación y por supuesto a todos los asistentes que hoy día nos han acompañado en escuchar esta mesa tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer escucharlo. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos. Los invito a que nos podamos tomar una foto para publicar su participación en redes. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Perfecto, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Muchísimas Hasta gracias a todos. la próxima, Rafael, Javier y Gustavo. Y gracias, Valeria. Muchas gracias a todos. Asimismo, invito al público asistente a que nos puedan acompañar a los próximos eventos que organizaremos. Los invito al sexto Congreso de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional. Este evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril a través de la plataforma Zoom. Asimismo, una invitación especial al 18º Congreso Internacional de Arbitraje IPA, donde se llevará a cabo la temática La inteligencia artificial, beneficios y riesgos. Este evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril en la ciudad de Lima. Los esperamos y los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Buenas tardes.